Hem començat el Consell de Barri. A més, aquí a Font del Gos, que és un luxe poder-lo fer a la fresca. Realment fa molt bon dia per fer-lo aquí fora. Tenim uns quants temes per una mica per tractar avui. Alguns són informatius, una mica més de què és el que ha passat o qüestions que s'han fet des de l'anterior Consell de Barri, que el vam fer aproximadament al novembre. I també altres temes del districte que també tenen afectació a Font del Gos i dels que us volem informar una mica. I llavors després parlarem de dos temes principals, que són els temes que hem acordat amb la comissió de seguiment, o sigui, fonamentalment amb l'associació de veïns, que és una mica l'espai on decidim quins són, no, els temes a tractar, els temes que preocupen el barri, no, i els temes que haurien de ser objecte de debat diguem, central del Consell. Un és l'estat del projecte d'arranjament de carrers a l'entorn de Cal Notari, que si recordeu el vam presentar a l'anterior Consell de Barri, que va ser pràcticament monogràfic d'aquest tema i vam estar parlant una bona estona d'aquesta qüestió, i després també parlar del camp de futbol. I al final, una mica el torn de paraules de les intervencions que vulgueu fer sobre temes que no haguem tractat, no? Temes que no hagin sortit de l'ordre del dia i que tingueu alguna qüestió a dir, alguna preocupació. Doncs m'acompanyen el gerent del districte, que ja el coneixeu, l'Eduard Vicente, el Pau González, el nostre conseller, el Víctor Valls, el conseller del barri. No coneixeu ningú, ja ens teniu molt, molt vistos. I l'Enric Alifa, el vicepresident del Consell, tampoc no el coneixeu gens. Amb la qual cosa, doncs, comencem amb aquest primer punt informatiu que fan entre l'Eduard i el Pau. Començo. Vinga. Bona tarda. Algunes qüestions que ens vau comentar al darrer Consell de Barri, el que vam fer al novembre, teníem alguns temes que sí que vam fer seguiment i vam treballar amb alguns de vosaltres. Ens havíeu demanat poder reforçar enllumenat el pas de vianants, diguem-ne, de l'entrada al barri, i això a finals de gener, aproximadament, els serveis tècnics van poder fer una poda en aquell indret. Hi va haver-hi un desplaçament d'un punt de llum per intentar de millorar la il·luminació en aquest indret. Després vau fer una petició també de contenidors de reciclatge a la part alta del barri, i això sí que ho vam estar mirant amb els serveis de neteja, i aquí sí que ens van dir que no era viable, no es podia fer, efectes de la maniobrabilitat, diguem-ne, del camió de recollida al poder accedir en aquest punt. A posteriori també del Consell de Barri vam fer, que també la veu demanar en el Consell de Barri, la senyalització de l'entrada al barri, que vam posar, no, el cartell de Font del Gos, que és el barri de la Font del Gos. I després també, que ho hem anat explicant a altres Consells de Barri, d'intervencions que vam fer al finalitzar l'any passat aquí, ja la sabeu perquè les vam treballar molt amb vosaltres. Vam fer el que era el repàs de la xarxa d'hidrants, que es va parlar també amb Aigües de Barcelona. Vam fer el que era també el desmuntatge de la torreta de llum que teníem aquí amb la caseta, i vam aprofitar per pavimentar aquest accés que tenim aquí al local social. I una mica aquestes eren les qüestions que havíem treballat amb vosaltres. Jo, per últim, per meva, sí que també volíem informar que aquest any hem començat a l'abril una campanya d'acció més concreta, i veurem quins efectes té per el tema de los jabalís. Que yo creo que aquí también lo comentamos en algún consell de barri, o me parece que asistieron incluso los jabalís en algún consell de barri, ¿no? Entonces, que sapigueu que l'Ajuntament, a nivell central, diguem-ne, però especialment pels districtes que tenim muntanya,
comença una campanya en la que hem contractat uns serveis de veterinaris que treballen amb fauna salvatge, que són de la Universitat Autònoma. És un equip de gent que està assessorant l'Ajuntament i amb ells hem construït aquest pla d'acció que principalment aborda la qüestió de l'alimentació dels jabalins. Això vol dir que durant el mes d'abril i maig hem tingut uns especialistes que han treballat un recorregut per diferents punts del districte en el que s'ha detectat que són punts d'entrada dels porcs senglars a la ciutat. Efectes de veure per què entraven per aquests punts, per què entraven per aquests punts i poder intervenir per evitar, sobretot, aquestes qüestions d'alimentació que els atreien per entrar en aquests punts. Aquest anàlisi pràcticament ja s'ha acabat i ara estem mirant quines accions fer en aquests punts d'entrada de Collserola cap als nostres barris. Afecta sobretot Font del Gos i Montbau, el que és Horta Guinardó. S'està fent també a Nou Barris, a Sarrià, Sant Gervasi i a l'Escó, els quatre barris que tenim de muntanya. D'una altra banda, també s'està fent una acció relativa a l'alimentació que és treballar amb tots els col·lectius que alimenten gats. Sabeu que el menjar dels gats també és una font de que vinguin els porcs senglars per a comer-se la comida de los gatos. Aleshores, com que tenim censades al nostre districte diverses colònies de gatos, vamos a trabajar estamos ya hablando con las entidades que alimentan para poner en las próximas semanas una charqueta en los puntos de dar la comida a los gatos para que los gatos puedan comer, pero no pueden acceder los jabalíes. Es otra acción más para intentar poner difícil, digamos, motivos de que vengan al barrio. També hi ha una campanya de comunicació, sensibilització, que es farà durant juliol, a nivell de tota la ciutat, també per donar avís a la gent, en conjunt a la ciutadania, que no s'hi doni de menjar com si fos un animal domèstic. I és una campanya de sensibilització també en aquesta línia. I per últim, sabeu que vam fer una prova pilot de captures, que la vam fer aquí sota, al costat del velòdrom, i que va tenir un èxit de poder fer una captura amb un sistema de xarxa de porcs senglars. Aleshores, veient que va funcionar bé, sí que posarem en marxa el fer 5 accions de captures a 5 punts diferents a tota la ciutat. 2 estaran a Horta Guinardó i un serà repetir el que vam fer al costat de Velòdrom, perquè és un punt on tenen accés els animals i passen sovint. I un altre també el farem a Montbau, cerca de l'escola Baló. Allí també instal·larem un punt de red, seguramente durante verano. Hay 3 puntos más, 2 se hacen en Sarrià, Sant Gervasi y otro en las Corts, pero veremos qué efecto puede tener durante unos meses cazar, no en simultáneo, pero en semanas seguidas, jabalís en estos 5 puntos. En conjunto, un poco, el plan de acción es este. Tornaremos a repetir una desbrusada, una limpieza de matorrales que hicimos el año pasado. Se volverá a repetir, que se hizo con mucha más extensión en Nou Barris y en Horta Guinardó. Se volverá a repetir porque estos matorrales eran punt on baixaven els animals i se quedaven per esconder-se, digamos, no? I això també ho posarem difícils pels bitxos. Bueno, ho dic perquè tot aquest ventall d'accions que es faran ara entre abril i octubre, més o menys, veurem quin efecte tenen i podrem veure dins les incidències que anem seguint, sobretot amb els equips de Guàrdia Urbana, si tot això, que és nou, és la primera vegada que hacemos campaña para que no se alimente, que hacemos capturas de una manera un poco más sistemática y que desbrozamos todo sumado, ver si realmente ha suposat una baixada d'incidències del volum d'animals que venen cap aquí. En tot cas, jo crec que potser amb un altre posterior Consell de Barri podem explicar un poc els resultats del tema i veure si ha tingut aquest efecte, perquè també us dic que són mesures noves, que no les havíem fet abans, i vamos a ver si valen la pena, si supone reducir, pues que si bajaban 100, pues ahora bajarán 50, no sé, perquè si fuera exitoso, intentaríamos repetirlo también el año que viene e ir un poco insistiendo en este tema. Jo, per part meva, Pau, no sé si tu ho tens. Sí, jo dues coses que estem explicant a tots els consells de tots els barris.
que no són estrictament de Font del Gos. Una és que estem fent la reforma de les normes de participació ciutadana. Aquesta és una normativa que regula la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania. És una normativa que és de l'any 2002 i, per tant, com que des de l'any 2002 ha plogut molt, s'ha fet l'esforç de posar-ho, d'actualitzar-ho i posar-ho al dia. Aquesta normativa ja es va treballar el mandat passat per poder actualitzar-la, però no es va arribar a aprovar. El que s'ha fet aquest mandat és agafar tota la feina que s'havia fet el mandat passat de propostes de canvi de la normativa de participació i impulsar-ho de nou per veure si aquest cop sí aconsegueix el consens suficient per tenir una normativa actualitzada a dia d'avui, perquè en els últims 15 anys el món ha canviat molt i la capacitat d'incidir i de participar de la ciutadania també, i per tant la normativa s'ha d'actualitzar. Bàsicament es preveu donar més capacitat d'incidir a la ciutadania. Fins ara els òrgans de participació, els processos, sempre els convocava l'Ajuntament. Ara es preveu que la ciutadania, si recull firmes, pugui impulsar la convocatòria d'un Consell de Barri, que fins ara només ho feia el districte. Es preveu també donar més força a mecanismes de democràcia directa i que, per tant, que l'Ajuntament pugui consultar a la ciutadania en àmbit de ciutat o de districte algun tema que sigui d'interès per la ciutat o pel districte, que això és una cosa que estava prevista però no s'havia regulat. I aleshores era difícil de concretar com es feia la consulta i com es treballava. I per tant això es clarifica i se li dona el valor que té. Es vol apostar per fer un sistema mixt entre participació presencial, i per tant ens convoquem, ens veiem i parlem i treballem, i alhora també donar-li força a tot el que és participació per vies electròniques, que facilita que tot un seguit de gent que potser no pot o no vol venir aquí perquè treballa, perquè estudia, pel que sigui, també pugui participar. I es busca, per últim, per no allargar-me, es busca també que, com que hi ha una part de participació que la fa la ciutadania, i per tant hi ha associacions de veïns, hi ha coordinadores, hi ha entitats que ja fan una part de la feina, com que l'Ajuntament no busca duplicar aquesta feina que ja es fa, també es busca amb aquesta normativa enfortir el moviment veïnal i comunitari allà on hi ha és motor de participació. Dir-vos que aquesta normativa es va aprovar inicialment, encara no és definitiu, el 19 d'abril, que està en exposició pública i que, per tant, es poden fer aportacions encara fins al 19 de juliol, i que per això estem explicant-ho a tots els consells de barri, perquè ho conegueu i perquè, si voleu, pugueu fer aportacions. La idea és això, que s'aprovi just tornant de l'estiu, al setembre, que es pugui aprovar aquesta normativa que duri molts anys. I per últim, en aquest aspecte, que sapigueu que convocarem un Consell Ciutadà específic per parlar d'això, que si algú li interessa el tema específicament i ens ho vol dir després, us convocarem per parlar només d'això a mitjans de juny. I un altre tema que estem explicant també a tots els consells de barri és que des del gener s'ha impulsat un servei municipal nou, que és el punt d'assessorament energètic. Una de les eines per tal de garantir els subministraments bàsics a la ciutadania és que s'han obert 10 punts d'atenció a la ciutadania en matèria d'energia, llum, aigua i gas. Aquests punts d'assessorament energètic el que volen és detectar i reduir els casos de pobresa energètica i, per tant, garantir aquells drets bàsics que tenim tots i totes, així com millorar l'eficiència de les llars i veure com podem tenir unes llars més eficients i gastar menys amb les factures d'això. A banda, també hi ha una part que és poder impulsar trobades amb entitats o col·lectius per aprendre a entendre millor les factures, veure si estem pagant el que toca o si ens estan cobrant de més, etc. Que sapigueu que el punt d'assessorament del districte està al carrer Llobregós número 107, que això és el carrer Llobregós una mica per sobre de la Rambla del Carmel. Que ho conegueu, que si voleu i coneixeu algun cas que feu difusió del servei,
perquè des del gener fins a març, abril, s'havien atès a 650 famílies. I per tant és un servei que està arrencant, que el volem donar a conèixer, perquè ningú a la ciutat no tingui coberts els mínims drets bàsics d'accés a llum, aigua o gas. I per part meva ja està. Passem doncs al punt de... a l'estat del projecte de Cal Notari, no? i de l'arranjament dels carrers, que és el projecte principal d'aquest mandat. Ho explica l'Eduard? Sí, sí, sí. Vale. Vale, aquí jo us vam presentar l'anterior projecte, vam explicar tot el projecte de l'obra que tenim preparada per aquest mandat a nivell de són drenatges d'aigua, per fer-ho molt en síntesi, a torrent d'aquí de Cal Notari, i després al camí de Cal Notari també aquells arranjaments que de la mà de l'associació de veïns ens van comentar uns punts negres a tocar. I el projecte està acabat, i a més jo crec que després vam tenir una sentada amb l'associació de veïns i se'ls va acabar d'explicar el projecte executiu. Ara estem en una fase que no es veu, és molt de tramitació administrativa, perquè quan tenim el projecte fet han de donar el seu ok, han de donar el seu vistiplau, serveis interns nostres a nivell d'enllumenat, d'aigües, de mobilitat, per validar tot que està tot correcte. Estem en aquest tram de tenir aquestes últimes validacions internes nostres, que fan els que es diuen responsables d'espai públic, però aquí necessitem fer uns tràmits més que a un carrer normal de la ciutat no requeriria. I és que, d'una banda, estem començant a demanar també aquesta documentació, que la tenim que fer quan el projecte està acabat. Necessitem uns permisos, que els tindrem i no hi ha cap problema, però fa que tot sigui una mica més lent, per part de la Diputació de Barcelona, perquè hi ha alguns espais que toquem dins l'àmbit de la intervenció que són de la Diputació. També necessitem un informe del parc de Collserola, perquè estem també fent una intervenció als voltants del propi parc de Collserola. I després també ens falta un informe que ja ha estat demanat a la Generalitat, i la Generalitat l'està tramitant, que és la compatibilitat d'aquesta actuació a nivell mediambiental, que està complint, diguem-ne, els requeriments mediambientals que pertoquen i que no estan perjudicant el seu entorn. A veure, tot això ho tindrem, vull dir, no tenim cap aspecte al projecte executiu que impideixi el que es pugui fer, però és una tramitació que sí que fa que sigui més lenta que no el normal. Nosaltres, de seguida que tinguem aquesta documentació, començarem a contractar l'obra i estem treballant amb la hipòtesi intentarem esforçar-nos al màxim perquè, com a molt tard, a finals d'aquest any comenci. No sé si serà novembre o desembre, però que pugui arrencar aquest 2017 i la puguem acabar el 2018. I estem fent tot aquest tràmit per ja llençar la contractació. Comento el tema... Hi ha un aspecte que veu demanar al Consell de Barri últim, jo crec que va ser, i ens ho havíeu manifestat en alguna ocasió, i era, aprofitant que tenim el projecte en mans per fer aquest arranjament a aquests àmbits que ja coneixeu, a camí de Cal Notari i torrent de Cal Notari, però sobretot al camí de Cal Notari, pugui veure la possibilitat de que el 185, l'autobús que teniu, pogués pujar per dalt, diguem-ne, per la part superior de camí de Cal Notari i baixés per aquí, diguem-ne, i anés a connectar per sortir pel barri. Això ho vam encarregar als nostres arquitectes, ho vam encarregar també als tècnics de TMB, i hem fet tot el possible per examinar les possibilitats de que es pugui inhibir, i aquí sí que us tinc que dir que lamentablement això no serà possible. La línia 185 l'estem revisant també per fer-li un reforç a nivell de que tingui un abast major de cobertura entre Horta, diguem-ne, i també Font del Gos, en quant que arriba a Font del Gos, i també al barri de Montbau. Això ho estem treballant, i estem treballant perquè aquesta línia d'autobús, que sabeu que ara és mini, perquè és d'autobús petit, diguem-ne, pugui anar amb un bus mitjà, que diem midi, un autobús mediano, no? Aleshores,
és molt possible que això s'acabi de concretar l'any que ve i amb aquest autobús mitjà. Aleshores, aquest autobús mitjà té un diàmetre de 2,40 m i no fa gaire vam intentar amb els arquitectes i els responsables de TMB pujar amb aquest autobús, o sigui, avisar per fer-lo juntos, i fer una prova de com podia moure's a l'autobús mitjà 185 futur per aquesta zona que deia. I és impossible perquè tenim dos punts molt crítics, un al camí de Cal Notari on no passa, o sigui, si fiquem l'autobús allà no va arribar a pujar, perquè si el ficàvem dins els tècnics ens van alertar que hi havia un risc de que se'ns quedés allà l'autobús i no podia ser, vull dir, tenim aquest punt crític que per allà no pot passar a l'autobús i estem parlant d'un vial que té vivenda i vivenda al costat, vull dir, no es pot intervenir de cap manera. I després té un segon punt crític, i és aquí dalt, quan fa la curva, hi ha un desnivell important, diguem-ne, entre l'alçada d'una banda amb l'altra. I per fer aquest gir s'hauria d'obrir la curva bastant més, vull dir, obrir el ventall per fer la curva i construir un mur de contenció de terres bastant important per permetre agrandir aquest espai i permetre el gir, no? A veure, fer aquesta obra també, estem parlant de fer aquesta actuació, si es pogués fer per obrir aquesta curva, d'un pressupost també que era una partida que incrementava molt la que avui tenim disponible per fer l'obra al barri. Crec que estàvem parlant d'uns 120.000 euros al fer aquesta intervenció del mur de contenció de terres per permetre el gir. Però tant fer la curva, que és possible, és un tema de tenir més diners i poder fer la curva i fer aquest mur i fer el gir, sí que hi ha una cosa que ens impossibilita molt i és la mida que té, la secció que té aquest carrer, a dalt, diguem-ne, a Camí de Cal Notari, que no permet entrar a l'autobús per aquí. Ho dic perquè sí que hem fet tots els esforços possibles des d'un punt de vista tècnic perquè això fos possible, però sí que us tenim que confirmar que a dates d'ara no es podria contemplar fer tota l'actuació que tenim prevista i no es podria contemplar aquest pas de ser el 85 en aquest punt. Després sí que en aquesta línia del 185 i que hem estat treballant en intentar-ho portar cap aquí, cosa que no ho és, sí que també hem estat treballant amb TMB la petició que ens heu fet, que és un tema menor, però també ho havíeu demanat, d'incorporar la marquesina a la parada que tenim a baix del 185. Aleshores, TMB ens ha informat i ho treballarem conjuntament amb ells i us ho explicarem també a vosaltres quan estigui més definit, que tota la peça, diguem-ne, tota l'esplanada que hi ha darrere de la parada del 185 és de TMB. És un sol arts que és propietat de TMB i ells estan fent un projecte per arreglar tota aquella esplanada i deixar-la, bueno, més arreglada del que tenim ara. I aquí és on ells contemplaven, i és una intervenció que també voldrien començar a fer a finals d'aquest any. Aleshores, ells ens faran una proposta, quan tinguin aquest projecte d'arranjament d'aquesta esplanada feta, de poder ampliar la vorera que actualment tenim allà, perquè amb la vorera actual no hi ha prou distància per poder posar la marquesina. És una acera molt pequeña i no cabe la marquesina tal com la tenim. Entonces sí que cuando hagan este proyecto y empiecen a hacer la intervención, sí que nos pondremos de acuerdo para ampliar la acera y poder poner en aquel punto la marquesina. Es decir, la marquesina sí que tiene posibilidades de poderse incorporar en aquel punto, pero también esperarem a finales de l'any. Es a dir, a finales de l'any tindrem las obras nuestras en marcha de reclu, del que ya sabeu, y después aquesta intervención de arranjament de TMB dels espais de sota, i poder mirar que s'incorpori la marquesina. I aquestes serien les novetats, diguem-ne, de com tenim avui el projecte d'arranjament d'aquest mandat aquí a Font del Bosc. Doncs obrim un torn de paraules únicament sobre aquest tema, ¿vale? sobre l'arranjament i el projecte de tota la urbanització de Cal Notari, una mica els terminis, si teniu algun dubte sobre el projecte, tot i que ho vam tractar molt a fons a l'anterior reunió, però bueno, si hi ha alguna cosa que voleu comentar,
aneu aixecant les mans i us agafem paraula. Dieu els noms i després us anem. Glòria. La Glòria està allà. Glòria, Raül... Clàudia. Clàudia, la Clàudia. Perdó, aviam. Glòria, Clàudia, Raül... Glòria, Clàudia, Raül... El senyor? José Luis, José Luis... Merche. Fem aquests, que són sis. Lídia. Bé, jo alguns dels punts ja els havia posat també en el full de després. Realment, de l'última reunió, que va ser al novembre, ara, les notícies que ens doneu són... són bastant dolentes, o sigui, l'autobús ja ha confirmat que no passarà, cosa que estàvem lluitant perquè sí que passés. A l'enllumenat que has dit de l'entrada no continua igual, o sigui, no, no, es veu, no hi ha més visibilitat, no hi ha més enllumenat, vale? La marquesina portem més de gairebé dos anys, bueno, portem tota la vida davant la marquesina, o sigui, ara ja ens hem d'esperar a final d'any perquè puguin arreglar els senyors de TMB el seu espai, i nosaltres la marquesina continuem a l'estiu, quan hi ha pluja i tot, sense tenir una mica de protecció. Jo crec que de realment tots els temes que ens veu dir en principi que sí, perquè jo m'he estat mirant el consell de barri del 15 de novembre, es va dir que sí, els consellers es faria el possible, no és viable, o sigui, realment no és viable res, absolutament. Les obres de millores i tal havien de començar el mes de maig, més o menys, ara ja se'n van a l'octubre o a finals d'any. No? Sí, 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 desembre. O sigui, realment hem anat a pitjor, no? Jo crec, de tot el que en principi era molt maco i molt, o sigui, no hem aconseguit absolutament res, ni una simple marquesina, no? Ni això, jo volia dir, bueno, això. Ja ho he dit, en el paper de després ja ho volia dir, però que sapigueu que l'enllumenat no s'ha fet, tampoc. Apunto. I no, bueno, i ja està. És bueno, ja tot, o sigui, realment és tot, bueno, la meva aportació. Merci, Lídia. Glòria. Sí, jo. De acuerdo que se habló del proyecto, que lo estuvieron explicando, pero bueno, yo por propia experiencia he preguntado a distintas personas y nadie se aclara exactamente de qué es lo que va a pasar. Yo hablo concretamente de la parte de arriba, donde dijisteis que ibais a poner una zona donde los coches no se podían aparcar, que ibais a hacer como una especie como de acera marcada para que los donde están los coches ahora, para que la gente pudiera pasear. Entonces, yo mi pregunta es, primero, la acera está marcada, que no es una acera propiamente dicha, ¿en qué lado va a ir? ¿En qué lado va a ir? ¿Dónde están las casas? O enfrente, porque esto parece ser que nadie les ha quedado claro. O sea, no sé si a lo mejor tendríais que volverlo a explicar, la parte de arriba, de cómo va a quedar, qué vais a poner, cómo lo vais a hacer, porque ya digo que la mayoría de la gente que he preguntado, con la que he hablado, no tiene ni idea si las aceras van enfrente o no. Si la acera va enfrente, lógicamente tendría que haber otra acera donde están las casas, porque si no, cuando salimos, salimos plenamente a lo que es la calle. Entonces, ¿en base a qué estudio se ha hecho para decir que esa zona va a ser de paseo, que vais a poner un arbolito, unos bancos, para que la gente pasee? La gente que pasee del número 40 al número 60, porque luego la calle se estrecha. ¿Continuaréis haciendo la acera de paseo? Porque si la continuáis haciendo, entonces sí que ya no tenemos los metros exigibles para que pase el camión de bomberos. Entonces, ¿dónde está la fuente? Que está allí, la fuente, ese trozo no mide para que pase el coche de bomberos y le ponéis una acera. Entonces, cuando la gente esté paseando, ¿qué hará? Cuando termine el trocito ese, ¿se tira al terreno del señor de enfrente? Explicárnoslo bien, y en base, yo quisiera saber, ¿en base a qué estudio se ha hecho para hacer esa zona que quitemos los coches? Porque si encima ahora nos estáis diciendo que no va a pasar el autobús, aún con más razón todavía, ¿qué hacemos las personas que ahí arriba hay? Que muchos no están de acuerdo, es igual, pero somos personas mayores, entonces que nos vais a habilitar una zona de aparcamiento en esta parte de aquí. Yo os lo dije la otra vez, ¿habéis hecho la prueba de ir con la compra
subir hasta allá arriba, con el desnivel que parece ser que el autobús no puede subir, pero las personas de 60, 70 y 80 años sí que tenemos que subirla. ¿La habéis pensado? ¿Habéis pensado si en algún momento necesitamos una silla de ruedas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que subir el desnivel que no puede subir el autobús? A falta de más ejemplos que podríamos dar mucho, queda recogida la pregunta y la cuestión sobre las aceras y cómo estará distribuido. Gracias. Por favor, explicárnoslo, Claudia, porque por favor, que nos enteremos todos bien. Claudia. Lo primero, he llegado un poco tarde, pido disculpas. Me estaban llorando los niños y no podía venir. Conciliación primero. Exactamente. Bueno, otra de las cosas que quiero preguntar es lo del autobús, que me habéis dicho que no viene. ¿Por qué es debido a que no suba? ¿Por qué no viene el autobús? ¿Qué motivos hay? No sabéis contestar. No, no, contestamos ahora, después, ahora. Ah, vale. Ya hemos contestado. Bueno, esa es una que quiero que sea bien, porque yo tengo 74 años, voy a hacer, y la verdad, no estoy sola, y venir desde allí abajo con la compra me cuesta mucho. Si el autobús me deja allí y no me digan que no puede subir el autobús porque sube por aquí y baja por allí. Esa es mi opinión. La segunda opinión es que tienen que poner, en vez en cuando, un contenedor para tirar toda la mierda de lo que se recoge de la montaña. Hierbas, de todo. Porque yo soy una que quito mucha hierba. Mire cómo estoy, parezco un santo Cristo, porque la quito yo. La segunda, ¿van a cortar las hierbas este año? Esa es la tercera ya. Que me hago un lío. Y la otra, que es la que yo más... ¿van a arreglar el campo de fútbol? Eso es el siguiente. Sí, vale, un punto solo para hablar de eso. Luego ya te contestaré si lo del campo de fútbol. Sigo con ello. Os recuerdo que era un punto para intervenciones sobre la referenda al Calnutari y en todos. Raúl. Hola. Jo seguís preguntant el mateix perquè no em queda molt clar de l'última volta que vau vindre, que vau explicar el projecte i seguís sense quedar massa clar moltíssimes coses. Aquí l'altre dia estem discutint si es prevendria o es preveu o no el soterrament de línies elèctriques i tot aquest subministrament elèctric i un perill per als incendis. Vosaltres dieu que no, l'associació diu que sí. Com està la cosa? El projecte antic que teníeu sobre la taula que va deixar l'antic mandat, aneu a mantindre alguna cosa o no, és totalment diferent. Gràcies, Raúl. José Luis. Bueno, yo quería hacer una pregunta, independiente del tiempo que tengo aquí en el barrio, y por lo menos voy a intentar hacerla bien. En primer lugar, la protección de fuego. Pero, prevención de fuego. Señor José Luis, una cuestión de orden. Es un turno abierto de palabras para los temas de los arreglos de los carrés de Calnutari y Torrent de Calnutari. Si son otras cuestiones, al final, después de hablar del siguiente punto, tendremos la oportunidad de hacer un turno abierto. Si le parece, yo era muy rapidito, pero bueno. Si le parece, lo dejaremos si querés, para después. Vale. El tema que ha dicho Claudia del autobús y que vosotros habéis contestado, me parece que tenéis bastante razón en ello, porque gracias, yo conozco el barrio, en la ciudad de Ner, y sé que un autobús de 6 metros no puede pasar por la cuesta de arriba, más a la parte de arriba, que como decía la señora, si se hace un paseo ahí para que haya viandantes, el autobús es imposible que pase. Pero el pequeño sí que pueden habilitarlo y que dé la vuelta todo alrededor del barrio, que ese mide 3 metros y medio o 4, 6 me parece que mide, si no me equivoco, de 4 a 6 metros. El pequeñito este que viene, que da la vuelta aquí donde se ha hecho el túnel, que llegue y dé la vuelta al barrio, que entre por abajo y salga por arriba. Eso sí que hay que hacer. ¿Vale? La otra era prevención de fuego, que para mí es muy importante. Lo dejamos para después. Bueno, para mí no, para todos. Que es importante y por eso tendremos un momento para hablarlo. Merche. Primero simplemente aclarar que si es un bus de barrio tendría que llegar a los barrios. Eso para empezar. Entonces, si no se puede uno medio, uno pequeño como hay en millones de barrios de Barcelona, que sería una propuesta muy buena a estudiar. Porque no tiene sentido que amplíes el autobús si no va a llegar a todas las zonas. ¿Para qué me sirve un autobús medio si no va a llegar a mi barrio? Porque es un autobús pequeño y puede entrar en mi barrio. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el tema del proyecto este que habéis hablado, que TMB va a hacer aquí en la explanada,
¿No se podría negociar de que había un carril exclusivo para vecinos de los apartamentos de velódromo al barrio? Porque el barrio está comunicado por toda aquella zona de allí. Entonces, simplemente un carril que fuera exclusivo con su señal de vecinos, que accedieras del barrio al velódromo. Sí, em sembla que ho havien parlat en alguna ocasió. Pues sí, havien comentat de fer un carril, però li ha faltat i tot. Jo te digo, pues, habilitar una espècie de carril con una señal para exclusiva para vecinos. Igualment, Merche, te damos la palabra también después en el último turno para que esto quede también... No, pero te lo he comentado porque ha hablado él del proyecto. Sí, sí, com hem parlat del tema aquest. Doncs... ¿Esto que lo tenemos ahora? Doncs... ¿Això? Vale, doncs, aviam, sobre la marquesina i el projecte, la Lídia ens deia que no havíem avançat des de l'anterior Consell. És cert que hem avançat poc en el que és visible i en el que és tangible, però no en el que és la definició d'aquest estancament i el punt de tenir preparat l'executiu només pendent d'aquests informes que han de ser favorables per poder-ho fer. Esperem que siguin favorables, però que no ha estat feina fàcil poder arribar a plantejar una intervenció de trencament d'un vial en un entorn de verd forestal, que és la qualificació que té aquest espai. I per tant, aquest treball fi i que ha calgut també teixir complicitats entre el parc, les entitats mediambientals, el comissionat d'ecologia, perquè tots veiessin l'oportunitat i les avantatges que porta el barri fer aquesta millora en aquests carrers. Per tant, nosaltres considerem que no hem estat lents amb això, sinó que podem dir que estem en un punt de satisfacció de que està tirant endavant malgrat totes les dificultats que podíem trobar-nos a l'entrar a granjar el parc. Per tant, creiem que en sortirem bé d'aquesta. És cert que no ha arribat encara la marquesina, però va molt vinculada al que ha explicat el gerent, que és l'organització, l'arreglo d'aquella peça. Per tant, esperem, ja no només la tenen a l'alçada, sinó que insistirem en que hi sigui. És una miqueta estrany dir que és un terreny de TMB i TMB no posa una marquesina en un terreny seu, però és que ha d'existir el document de cessió per poder-ho fer, sigui de qui sigui, aquell espai. Vale. Per puntualitzar el tema, sí, de la marquesina, sí, i per insistir en el tema aquest de que no és que no s'hagi fet res, sinó que els resultats palpables no hi són. Nosaltres, des de fa dos consells de barri, ja va sortir el tema de la marquesina, i de fet abans l'associació de veïns ja ens ho havia traslladat, i per tant no era un tema nou, i des d'aleshores nosaltres ho hem anat treballant amb TMB. TMB, els criteris que hi ha entre TMB i l'Ajuntament per posar marquesines és que per posar una marquesina hi ha d'haver una vorera de com a mínim 4 metres. Perquè si no, el que fa la marquesina és que la gent que espera l'autobús està més còmoda, però fa un tap a la vorera. I per tant, es demanen aquests 4 metres perquè a més la marquesina no està enganxada al final de la vorera perquè pugui el bus... no se l'endugui, diguem, i per tant aquí teníem un lío. Vam intentar que TMB ens cedís un tros per poder ampliar la vorera, perquè posar la marquesina, i tot això sí que és cert que la marquesina no hi és, i per tant el resultat palpable que tots desitgem encara no ha arribat, però sí que s'ha fet tota una feina de gestió, que no és senzill, el fet de mirar quina és la figura per aconseguir o la cessió d'un tros d'aquell solar per poder fer una queixalada ampliant la vorera, o quan TMB ens va dir que farien tot un arranjament, vam dir, bueno, doncs ho fem, no tindria sentit separar aquí una queixaladeta del solar si tota la resta s'ha de moure. Per tant, és veritat el que deies, però alhora sí que hi ha tota una feina que no es veu, que és més de bambalines, que sí que s'ha anat fent. I s'ha anat fent amb TMB, s'ha anat fent amb patrimoni, etc., en el cas de la marquesina. Més qüestions. Sobre l'arranjament dels carrers i si havia d'haver-hi voreres. Doncs no n'hi ha voreres perquè l'arranjament el que es preveu és fer una plataforma única en tot l'àmbit. I per tant no existiria la diferenciació entre el vial dels vehicles i el vial de les persones. Per tant la preferència seria de les persones. Això vol dir que en principi s'ordenaria l'estacionament irregular i fora de norma que ara mateix n'hi ha,
i que ara ja fa impossible que passi l'autobús tal com està ara mateix, i per tant, en tot cas, el que preveu aquest arranjament és l'ordenació d'aquests àmbits on es podrà estacionar el vehicle, la possibilitat de fer parada davant de casa amb el vehicle sempre, perquè així es podrà fer, no hi haurà cap impediment per fer-ho, i això sí, la plataforma única per donar prioritat a les persones per davant dels vehicles. Això vol dir que tindrem problemes per saber on està cada cosa? Doncs en principi no, perquè ja et dic, les prioritats són aquestes i els cotxes hauran d'anar al pas que li marquin les persones en aquell moment, en cada moment, quan es trobin, que com sabem no seran en gaires ocasions. Vale? Però òbviament l'arranjament permet l'arribada amb el vehicle a la porta de casa de tothom i preveu també els llocs destinats a fer aquest estacionament en superfície d'una manera més ordenada que no ara. La Clàudia també ens parlava de l'autobús i de la necessitat de que arribi en el barri, amb les dificultats d'accedir amb compres, etc. etc. Difícilment podrem fer arribar l'autobús a tots els carrers de la ciutat. Això la regidora, que també ho és de mobilitat, ens sabria donar-me una lliçó clara de per què no es pot ni quines impossibilitats n'hi ha. Òbviament sempre quedaran dificultats que serà, doncs, no sempre podrem abordar. Segur que n'hi ha altres solucions per fer arribar la compra quan n'hi ha dificultats, etc, etc, i aquí també podem intentar treballar. Vale? ¿Cómo? Doncs amb el servei de compra a domicili, etc, etc. Bueno, pero eso, però ara no entrarem, estic contestant. ¿Cómo? Després, si vol fer més preguntes, les fem. Vale? Seguim amb el... Es parlava de les desbrossades també, de limpiar i demà. Bueno, ha comentat el gerent que es farà una intervenció també ara de cara a la protecció contra incendis també. I es parlava del camp de futbol, que és un tema que tractem després. El Raül em parlava sobre el soterrament de línies a l'arranjament i de lo poc clar que estava. El mateix, estarà penjat també tota la documentació, en quant sigui possible, a disposició de tots vostès. Si és que no hi és, ja hi és. El que es va presentar a l'últim Consell de Barri està penjat a la web del districte amb el vídeo del Consell i el PowerPoint que vam presentar. Per tant, jo ara no recordo si el soterrament està previst o no, però crec que sí, perquè no pot ser d'una altra manera. Ho vam explicar, és nou enllumenat i soterrament... Aquest document és molt pobre, eh? Vale, doncs és molt pobre, però el soterrament està contemplat. Totes? Vale. El José Luis feia incidència també, i la Merche, els dos ens feia incidència amb que si el bus gran no pot passar, doncs que passi el bus petit. Torno a comentar que és un tema d'estratègia de la xarxa, de les possibilitats que n'hi ha amb els recursos que n'hi ha, de la necessitat de fer del 185 un bus de major capacitat i per sort o per desgràcia, perquè no només passa per la Font del Gos, principalment perquè no només passa per la Font del Gos, perquè abasta moltíssima més població també, i la necessitat de la resta de població també existeix. No és una línia única per al barri de la Font del Gos, és una línia compartida entre diferents barris, que fa trajecte per dins dels barris i ens acosta a diferents punts on podrem connectar amb altres mitjans de transport o amb altres busos de la xarxa ortogonal. Aquesta és la raó principal per la qual el bus, que ara mateix és un bus molt petit amb una única porta i que dona moltes dificultats, doncs ha de passar a ser un bus de major capacitat. Mira, otra cosa. Bueno, ara sí, de cas... No tots els barris de Barcelona tenen bus de barri, i els barris que el tenen no tenen un bus exclusiu per un sol barri. Sempre és un bus compartit entre diferents barris. Per tant, s'utilitza l'autobús més adient per poder servir a tots els barris. I aquest no és un únic autobús per la Font del Gos. Ja m'agradaria tenir autobusos per portar a cada carrer de la ciutat, però no és així. Llavors nosaltres el que hem fet és provar si aquest autobús podia pujar. I no és que no pugi, és que no passa. O sigui, l'autobús pot pujar, però hi ha un punt d'estretament a la calçada aquí que no pot passar perquè és massa estret i el bus s'enganxaria. I a part, no pot donar la volta
en aquest revolt que hi ha allà dalt, perquè s'hauria de fer doncs, bueno, una obra que jo crec que difícilment ens podrien autoritzar una obra així en un espai forestal, que a més implicaria expropiacions, etc. Bueno, i a part doncs, el cost que pugui, doncs, el cost que pugui tenir. I aquest autobús doncs, no pot passar. Llavors, bueno, ho hem intentat, no? Perquè la veritat jo estava esperançada que una vegada es fes l'arranjament doncs, poguéssim tenir un autobús que pugés fins al fons del barri, però l'única manera, i de fet ni, no sé ni si tan sols seria possible fer-ho així, seria posar un autobús exclusiu per la Font del Gos. I això no ho té cap barri de Barcelona amb molts més habitants, amb la qual tampoc no ho podem fer per aquí, per la Font del Gos. El que ens centrarem és en recuperar aquesta marquesina, que no és tan simple, no? Que deien una simple marquesina, no deu ser tan simple si l'heu demanat tota la vida i encara no la teniu. Doncs el que intentarem és que la tingueu el més aviat possible fent aquesta sessió de terreny i que com a mínim doncs, l'espai d'espera del bus a la Font del Gos doncs, sigui més digne i més còmode. I si us sembla, obrim un altre torn de paraula sobre aquest tema, que hi havia gent que volia parlar. Aixequeu la mà els que vulgueu parlar. A veure, jo... No, però un segon. Si passa no, el camión de los bus... Solo levantamos la mano, de momento. Paqui. Si sí, passa no, el camión de los bus... Mari, ay, Mari, perdón. Te van a buscar el nombre. Otro levanta la mano y tú no. La Mari, perdón. Yo levanto. Venga, ¿quién más? Aquí, que no hagin parlat primer. Ana. ¿Algú més? Que no hagin parlat primer. Había un señor que quería hablar. Si no, Gloria y Raúl. Venga, Mari. A ver, si pasa el camión de los bomberos, pasa el camión del Bután. El camión de los bomberos no es más estrecho que el autobús. No, y da la vuelta. En el camino de arriba... Da la vuelta. O sea, no entiendo. Cuando vinieron los técnicos estaba yo presente. Y lo único que dijeron era, quitar un pelín así, y entonces sí que podía dar la vuelta. Es tan difícil hacer un poco más, que hay muchísima montaña, cavar un poco de montaña, que no nos vamos a comer toda la montaña, y que el autobús venga, es que aquí hay mucha gente mayor, y cada vez la gente se va haciendo mucho más mayor. Y no es que sea un autobús expresamente para nosotros, no. Es un autobús para el barrio. Para el barrio, porque nos deja allá, abajo. ¿Eh? Y si pasa el camión de los bomberos, el camión del butano, y las de las ambulancias, pasa. ¿El camión de la basura? ¿Qué? El camión de los bomberos, incluso está incógnito de dirección. O sea que, a ver, ¿por qué no puede pasar el autobús? Había pasado por arriba. Vale. Ana. Sí, yo. Una cosa, esto del autobús, ¿por qué no puede venir el pequeño? Si va por muchos barrios. Y además, está la parada ahí, toda solitaria. Cuando yo me voy un poco más tarde, no hay ni Cristo. Y entonces te da miedo, si es que ya ni te da ganas ni de cogerlo. Es que eso está muy solitario ahí. Mi madre tiene 82 años, está enferma. Y vive aquí sola. No me parece correcto. No tiene coche, no tiene nada. Por lo menos un transporte. Gracias, y Ana. Como ella, mucha gente, ¿eh? Gracias, Ana. Nada. Gloria. Sí, yo vuelvo a constato todo lo que están diciendo porque, o sea, el desnivel que decís vosotros que es tan grande y por eso no puede subir el camión del autobús, o sea, se pasa cada día por allí y sube el camión de la basura que es súper enorme. Pasan los bomberos, pasaron cuatro dotaciones de bomberos, o sea, no nos creemos estas excusas no nos son creíbles. Entonces, por favor, darnos otra solución. Lo que decía Mari, por ejemplo, es perfecto, o sea, si podéis quitaros un trocito de montaña, que no va a costar tantísimo dinero, y bueno, si tenemos que a lo mejor sacrificar alguna cosa, pues a lo mejor en bien a todos los vecinos sacrificamos otra cosa por tener un autobús, porque el autobús es necesario para todo el mundo. No pretendemos, ya sabemos, no somos tan ilusos de que vamos a pensar de que el autobús solamente va a venir a nuestro barrio. Ya sabemos que no va a venir a nuestro barrio solo.
No lo pretendemos eso, pretendemos que el autobús que existe, el 185, que pase por aquí. Entonces no nos lo podemos creer esto. Y yo sobre lo de las aceras, a mí no me has... Si me lo has explicado no lo he entendido porque no recuerdo nada de lo que hayas dicho. Y vuelvo a decir, igual que por aquí dicen que lo de los palos, los postes, si van por debajo tierra, que no lo tenemos claro y que han visto la web y no lo ven claro, lo de las aceras yo os aseguro que nadie tiene claro dónde va la acera. Entonces yo por favor quiero saber dónde va la acera o la supuesta acera. Raúl. Bueno, jo tornat a trobar un poquet el projecte, deixo un poc el tema de l'autobús perquè crec que ja us han pegat, ja us han deixat bastant clar i també voleu recordar allò de la marquesina, això vol ficar molt ràpid, això és facilíssim, s'està complicant. El projecte, el que no entenc jo és si damunt la taula tenia un projecte amb un estudi topogràfic, explicar tots els plans per on van tots els conductes, amb tots els permisos a Endesa, a subministre d'aigua, a subministre de gas, tot superestudiat, com es podeu dir que el projecte que teniu vosaltres, que són quatre diapositives, sense ninguna xifra, sense ningun valor, el projecte que teniu damunt la taula que va deixar l'antic mandat, ficava xifres, el que costava cada cosa, un estudi topogràfic de tot el projecte eren 250 pàgines. Quantes pàgines té el vostre projecte? Per què heu decidit canviar-lo? Si era una cosa que havíem aprovat aquí, en l'associació de veïns. Pregunte qui ha sigut l'artista o per quines raons s'ha canviat. Vale, doncs si em permeteu, començo per aquí, pel final, i deixant dues coses clares. Una, el projecte contempla el soterrament de les línies. Totes? Queda clar? Totes? Projecte en l'àmbit d'actuació del projecte. En l'àmbit d'actuació, doncs deixeu clar. En l'àmbit d'actuació del projecte. Estem parlant del projecte, Raül. Deixeu clar. Ho estic deixant clar. El projecte d'agranjament de Cal Notari i Entorns, en l'àmbit del projecte, contempla el soterrament de les línies. Segona cosa clara. El projecte no té voreres. No té voreres perquè tota la plataforma és al mateix nivell. Circulen al mateix nivell les persones que els cotxes. I circulen en prioritat del vianant. Perquè en ser plataforma única, així s'estableix. La prioritat és de les persones vianants. Quan les persones vianants no estan en ús de la via, passa el vehicle en tota la seva amplitud. No és necessari una vorera per circular. Tota la via és vorera. I tota la via és pas de circulació dels vehicles amb aquesta jerarquia que parlàvem que primer els vianants. Entonces, ¿por qué no se sabéis quitar los aparcamientos? Ja he dit abans també que n'hi ha previst al mateix projecte uns espais on es poden fer els estacionaments en superfície. I per tant, això ja ho preveu el projecte. Què més tenia? No expliques, no lo entiendo esto. O sea, pues, yo no estoy obligado a que usted lo entienda. Yo intento explicarme lo mejor posible. Intento explicarme lo mejor posible. Bueno, yo soy más tonta que tú. No, aquí absolutamente la persona que menos se sabe explicar soy yo. Pero yo ya he dicho que no hay aceras. Usted me sigue preguntando por las aceras. Vale, no hay aceras. Yo creo que el barrio ha entendido que el proyecto es que no hay aceras, que es plataforma única, sí, que todos están en el mismo nivel, uh-huh, y por lo tanto no hay aceras. Bien, ¿y por qué quitan el aparcamiento? ¿En base a qué? ¿Si ya no va a pasar el autobús? En base a que no... ¿Con qué estudio se ha hecho en base para que pase en que las plataformas únicas no se puede aparcar, pero sí que se prevé en el proyecto que va a haber espacio donde no hacer el estacionamiento. Otra cosa es que usted no esté de acuerdo, que no, está en todo su derecho a no estar de acuerdo. Está usted en todo su derecho a no estar de acuerdo sobre el proyecto. Pero el proyecto es un proyecto de mejora de estas calles que pretende ordenar el espacio de acuerdo con los usos que tiene y los usos tienen que estar bien ordenados. Ordenar bien el aparcamiento es una de las obligaciones. Tal como se estaciona ahora, está absolutamente fuera de norma. Por eso se hace también el proyecto. Sobre el autobús, aclariment, per si no ha quedat, claro. El bus que podría pasar, que no es un problema de pendientes, no es un problema de subida, es un problema de espacio, porque hay un estrechamiento de la calzada por el que el bus no puede pasar y luego hay una vuelta que el autobús no puede dar. El autobús que podría hacer esa vuelta es uno del tamaño que dices tú, del tamaño de un coche de bomberos o del tamaño de un camión de la basura. Pero para eso
tendríamos que poner un autobús exclusivo para este barrio, porque el 185 va a utilizar autobuses no de los grandes, sino medianitos, para poder dar servicio a los diferentes barrios por los que pasa. Entonces, ese autobús, primero que no pasa por ese estrechamiento, no cabe, pero es que aunque cupiera, no puede dar la vuelta arriba, porque el desmonte que habría que hacer, por tres razones, no podríamos hacerlo. Primero, por presupuesto, que nos comeríamos parte del presupuesto del proyecto de arreglo. Ese sería, digamos, la dificultad más sencilla de solventar, porque al fin y al cabo solo es dinero. Pero hay dos dificultades más. Una, las expropiaciones que habría que hacer, porque no es coger un trocito de montaña, sino que nos lo hemos mirado bien y los cálculos que se hacen para que ese autobús pueda pasar es un desmonte, como ha explicado el gerente, muy grande, en el que además haría falta poner un muro de contención. Entonces, para eso habría que expropiar el terreno debidamente y además deberíamos conseguir la autorización para hacer ese tipo de obra en una zona forestal. Si nos está costando, Dios y ayuda, conseguir las autorizaciones para hacer la intervención que tenemos que hacer en la calle, o sea, una intervención de ese tipo que nos llevásemos parte de la montaña, es imposible que nos autoricen a hacer eso en Fondarlos. Con lo cual, y sintiéndolo mucho, porque realmente lo hemos intentado y veis que, o sea, que realmente lo hemos mirado y lo hemos hablado con los técnicos, el autobús, el 185, no puede subir. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar poner la marquesina abajo, que nunca ha habido marquesina, para que pueda verla. El 185, es sobre el autobús. El 185 sí, no va a pasar. Tenemos un orden, ya hay gente que tendría la palabra. Fem un tancament pràcticament del tot. Queda una cosa per contestar, que si s'havia canviat el projecte, no. El projecte no s'ha canviat, el projecte és una diagnosi que diu el que s'ha de fer a la Font del Gos i el que fem en aquest mandat és agafar el projecte i ordenar les prioritats junt amb l'associació de veïns. I d'aquest ordre de prioritats apareix les que ja es van fer al principi del mandat, que eren actuacions molt concretes de treure lo de la FECSA, de treure alguns pals, de fer alguns arreglos, i aquesta intervenció d'arranjaments com a punts més prioritaris. I així és com evoluciona aquell projecte. Vale? Per tant, ni canvia res ni ens perdem res. Ara sí que obriríem aquest segon torn. Mira, jo, una altra cosa. Tu preguntaves per soterraments en general. Nosaltres estàvem explicant el projecte concret. A banda, l'Ajuntament, el Parc i Endesa estan fent convenis per, al llarg dels propers 3 anys, invertir 4 milions i mig d'euros per soterrar cablejat de la serra de Collserola. Però això està fora. Nosaltres ens estàvem centrant a els carrers dels que estem parlant. Llavors, com que tu preguntaves més enllà, et responc. S'està a punt d'invertir durant els propers 3 anys, que es començarà aquest any, em sembla que són 700.000 euros, per anar fent soterraments a tot l'àmbit, districtes de Horta, Nou Barris, Sarrià, Les Corts i també per l'altra banda, Cerdanyola, Sant Just, etc. Aleshores, com que això encara no tenim la concreció de quines seran les línies, en quin ordre, tot això, no hem entrat perquè a més estàvem parlant només d'aquest projecte. Però també s'està treballant per anar fent neteja de cablejat arreu. Sí, ara obrim l'últim torn. Que siguin coses, si us plau, que encara que s'hagin respost, si trobeu que la resposta no us ha agradat, tampoc intentem repetir-lo. Nosaltres ens hem quedat amb el que ens heu traslladat, també. Raül i... Cristina. I Cristina. Raül. Bueno, m'intento repetir, però portem tot el rato que no hi ha solució, perquè hem de tocar la muntanya, perquè la muntanya estem en parc forestal, i anem a fer aquí una plaça. Aquí, un tros de muntanya, anem a fer una plaça. Pregunte. Ahí no hi ha problema, això ja no és terreny forestal. No hi ha problema. Pregunte, no sé. Com anem a fer una plaça, estem tocant parc forestal, no? Dic jo. Ahí no hi ha problema. Vale. I, a veure, i aquell projecte, les prioritats era soterrament de cables. Soterrament de cables, per tant ja s'ha canviat, perquè estem parlant d'un trosset i un altre trosset i estem deixant-nos mig barri per soterrar cables, que tenim un principal problema, que és el foc. Només ho deixo ahir. Gràcies, Raül. Volviendo un momentito a lo del autobús, el 185 no pasa. A mí me han dicho los conductores del 45 que a partir de octubre, en teoría, el 45 lo quita porque van a poner una lanzadera. Si quitan el 45, el autobús nos dejan. Que el 185 tampoco subirá aquí al barrio. Porque yo cojo todas las noches el 45 hasta el final. Tanquem aquí, després passarà un altre tema. Ràpidament responem... Molt ràpidament, si vols parlar de Sant Martí. Començant pel final, el 45 el que passa és que es transforma en nova xarxa de bus.
Com sabeu, des de l'any 2008 s'està implantant, des del 2012, perdó, una nova xarxa de bus que el que fa és traçar línies amb millors prestacions que les línies convencionals. I per això, en el seu moment, el 10 es va convertir en el B21, l'any passat va implantar-se l'H4, etcètera, etcètera, etcètera. I el que es vol és, en la mesura del possible, fer tota la ciutat plena de línies verticals i horitzontals que cobreixin tot el mapa de la ciutat, que passin autobusos el més grans possibles i cada 5 o 10 minuts, amb unes freqüències molt altes. Llavors, el 45 és una de les línies que a l'octubre del 2018, no aquest octubre, l'any vinent... Habían dicho a este, por eso preguntaba. No, pues por eso respondo. A l'octubre del 2018, el 45 passarà a convertir-se en la B-25. No és una lanzadera, és una línia d'autobús de nova xarxa que serà un autobús articulat, com ara és la major part del temps, amb unes freqüències d'entre 5 i 10 minuts de pas, i el recorregut, aquí el tros final, des de la plaça Maragall fins aquí és el mateix, igual, des de plaça Maragall fins aquí és el mateix, i el que passa que, com que us deia que les línies són verticals i horitzontals, baixarà, girarà per Navas, i baixarà recte cap al mar, en comptes de anar-se torçant, el B25 baixarà recte. Però hi haurà un bus gran, articulat, amb una freqüència millors de les actuals, que és entre 5 i 10 minuts, que és més que la freqüència que hi ha actualment del 45, i aquest, al final, estarà al mateix lloc que està. I fins a plaça Maragall el recorregut serà el mateix. I a banda, el 185, el que hem treballat, i ja ho hem dit, és, d'una banda, estem treballant per millorar el recorregut que doni servei a Montbau, millori el servei a Horta, vam mirar el tema de millorar el servei que donava a Font del Gos, i tenim aquests dos problemes que situàvem abans: un, que hi ha un punt que el carrer s'estreny i no passaria l'autobús, i dos, el tema de la corba. I aquests són els dos punts que fan que la proposta per Font del Gos és deixar la parada on està, posant-li marquesina, i en comptes de ser un bus petit serà un bus mitjà. Però el 45 no és que es substitueixi per lanzadera ni res, sinó que s'incorpora a la nova xarxa. Igual que hi ha el B21, s'implantarà el B23 i aquí hi haurà el B25. I tota la ciutat estarà creuada per línies d'altes prestacions. Vale. Doncs passem al següent punt, que és el tema del camp de futbol. Això ho explica... A ver, es que yo antes de hablar del campo de fútbol tengo que desahogarme, porque me habéis dejado tan poquito margen de movimiento que estoy aquí ya con uno. Vamos a ver. Es que no sé por dónde empezar, ¿eh? Porque es que resulta que contra los elementos no se puede luchar. O sea, de todo lo que hay aquí no hay nada. Quiero decir, a ver... El tema de que me estéis hablando de que un autobús no pasa por allí, no me lo creo. Entonces, claro, si ponemos un autobús de aquellos que están esto modulado, como dice el esto, de aquellos dobles, pero un autobús de los que hay ahora no pasa. Y cuando pasan coches de bombero por ahí. Un mediano. No lo entiendo. Un mediano, yo no sé la medida que tiene un mediano. Y después, otra cosa, ahí no se puede hacer eso un poquito más abierto para que pase el autobús. Eso es otra. Y desde luego que estoy alucinando de que una puñetera marquesina, que llevamos 5 o 6 años pidiéndola, y que no haya una marquesina para los fondos. Desde luego, vamos, contentísimo. Aparte de eso, Mercedes, no queremos un autobús para la Fondo. No queremos uno especial. Ya sabemos, tontos no somos. Sabemos que necesitamos un autobús y no somos tontitos. No queremos uno para nosotros. Lo que quiero decir, que ya estamos padeciendo también, porque nosotros cuando cogemos el autobús tenemos que esperar al final de la parada, tenemos que esperar 15 o 20 minutos para coger el siguiente. Eso ahora, cuando lo empezamos a coger, incluso nos querían comprar otro billete. ¿No veis? No entiendo. Y si la acera es pequeña para poner una marquesina, joder, vamos a hacerla más grande, porque sitio hay, ¿eh? Y es lo que estamos haciendo. No, pues, hijo mío, lo estáis haciendo, vais con pilas. Sí, claro que soy vecino, porque... Sí, claro, es que... A ver, yo de esto me ha cogido que vamos...
y resulta que en principio lo íbamos a hacer en junio. Ahora ya estamos en diciembre, si lo hacemos. Estamos hablando del tema de los aparcamientos. Si a mí ya me importa un pepino el tema de los aparcamientos, ya me da igual. Si ya me estáis diciendo que no pasará el autobús, que no vamos a tener autobús, me da igual que hagáis aparcamiento, que no los hagáis. Ya me da igual. Entonces, que no los hagan. Es que es luchar contra los elementos. No podemos. Enrique, ¿me puedes escuchar un momento? Y las disculpas, las cosas que ponéis para mí son disculpas de un mal pagador. Son disculpas de que no habéis hecho los deberes. Y lo siento mucho. Me cuesta muchísimo creer que no pasa un autobús por ahí. Y a mí. Un autobús de estos que estamos hablando. Un momento, por favor, no he tenido la palabra, no la haga feo, porque si no, no nos respete. Un momento. Prefiero no decirlo. Pero vamos, que es que... Esto podíamos haberlo hablado por teléfono, ya no a la gente del barrio, porque es que estamos ilusionados con el proyecto, que en principio que no es para mi casa, a mí me da igual, pero es para un barrio. Entonces tendríais que poner un poquito también más de cariño y más de esto, porque sabemos dónde estamos, sabemos de la manera que estamos afectados por todos los sitios, pues tratarnos con un poquito más cariño. Pero también os digo que estamos aquí, pero si ya que estamos, mientras estemos, queremos vivir dignamente, como cualquier vecino de la zona. Y si en el Carmelo, por ejemplo, han puesto escaleras para subir al ático, aquí hay que amoldarse, porque es un barrio. Y si las calles no son más anchas, pues en vez de poner un autobús amplio, articulado, pues vamos a poner un autobús más pequeñito, no para nosotros solo. Porque vas a coger el 185 y van cuatro personas. El Paco subía con el autobús. Sí, va vacío. ¿Por qué subió yo? El Paco subía con el autobús. Que lo que la empresa queda recogida, también la, ¿qué quería decir? Las palabras del presidente de la Asociación de Vecinos. En el autobús. El autobús, la empresa casa subía por ahí arriba. Lo que insistimos la empresa es, casas. Es en las respuestas que hemos dado, que nosotros no entendemos que sean de mal pagador ni de no haber hecho los deberes. Porque desde el primer momento hemos primero reconocido políticamente la Fonda Algós como un espacio propio y singular. Y le damos ese carácter, por eso estamos aquí hoy. Segundo, nos tomamos con mucho interés aquel trabajo que se había hecho en el mandato anterior para poder ver cuáles eran las mejoras que se podían hacer en el barrio. Ahora, no trabajamos con presupuestos ilimitados, tenemos presupuestos bastante ajustados, por decirlo de otra manera, y por lo tanto debíamos de priorizar, y ese fue nuestro primer trabajo con la Asociación de Vecinos, priorizar qué calles deberíamos mejorar. Yo no se priorizó con el objetivo de hacer pasar el bus, se priorizó con el objetivo de dignificar aquellos espacios públicos que son donde vivís, vuestro barrio, porque nos reclamabais que queréis ser como el resto de la ciudad, y como el resto de la ciudad vais a tener el bus que tiene el resto de la ciudad, es decir, no por todas las calles, el que se adapta al recorrido de todo el trayecto, por lo tanto, cubriendo las necesidades de todos los vecinos, ciudadanos y ciudadanas, por donde pasa este autobús, y avanzamos en las mejoras. Como ha dicho la regidora y como he dicho yo, no sin dificultad, porque parte de ellas se hacen, parte de ellas, sobre una zona afectada de verde forestal, sobre la montaña. Y por lo tanto, debemos de cuidar de que el proyecto ejecutivo salga lo suficientemente bien armado para que no haya después ningún problema y nos lo echen atrás y no podamos actuar en la Font del Gos. Por lo tanto, me sabe mal tener que oír lo de mal pagador y lo de no hacer los deberes. Pero bueno, es vuestra opinión. Queda recogida. A partir de ahora, había un punto que es el del campo de fútbol y que pediría, por favor, que lo iniciáramos. Perdona, te voy a hacer una pregunta. No. ¿Cómo que no? No. O sea, entonces, ¿a qué venimos aquí? Porque después te la podéis hacer, pero ahora no. Yo te quiero hacer una pregunta. Pues me la haces después, por favor, que hay un turno abierto. Hay que pedir la palabra, hay que pedir palabra. Pues yo te la doy, venga, vas como los corderos. No, después, podrás hablar. Después. Bueno, sí, hablamos de campo de fútbol, que vamos a ver cómo empezamos. A ver, otra de las cosas, otro de los problemas que tenemos en el barrio, aparte, ya eso, ya no es otro, ya es otro, un problema, porque lo anterior ya veo que no es problema, ya está visto para la sentencia.
¿Sabemos? Bueno, vamos a ver. Yo iba a hablar también del tema de desbrozar todos los matorrales que hay alrededor del barrio, porque ya estamos hablando de peligro, de incendio. Pero a ver, un segundo, sí. Enric, igual que decimos a la gente que nos ordenemos los turnos, a los de la mesa también. Vamos a hablar del campo de fútbol, que es el punto que pusimos en el orden del día. El primero era informativo, ya lo hemos hecho. El segundo era del proyecto de arranjaments, que ya lo hemos hecho, y ha quedado clarísimo dónde están los temas que generan más debate o que no gustan, y ahora vamos a hablar del campo de fútbol. Y luego hablamos de desbrusadas, de todo, hacemos las preguntas que hagan falta. Pero vamos a centrarnos. Claro que hablo, si el hablar no pasa nada, se habla. El tema del campo de fútbol, tenemos un... Es un servicio que tenemos en el barrio y evidentemente queremos aprovecharlo. En las condiciones que está no se puede aprovechar. Entonces, nos han surgido, ahora hay tres clubes que están interesados en el campo de fútbol, haciendo sin hacer obras y sin hacer nada, simplemente haciendo los vestuarios con módulos y todo este tela, porque saben dónde estamos y que no se pueden hacer obras, pues bueno. Y tenemos tres clubs que están interesados en el tema. Tenemos los Barcelona Dragon, el Premier Barcelona y el presidente del Carmelo, que ha venido por aquí y también le interesaba para entrenar y todo este tema. Entonces, yo lo que quiero saber es si hay alguna posibilidad de hacer todo esto. Los señores del fútbol estaban por ahí. Ha ido un momento por su hijo, que salía ahora mismo. Ha dicho que vendría dentro de un segundo. Bueno, al gerente le hemos dado los proyectos de todo lo que había, y lo que queremos es saber qué problemas hay, a ver si es factible hacer eso o no. Y lo que quiero es, ahora que ha pasado el tren y tenemos tres clubes, pues vamos a aprovechar el tren, porque es que si no... Bueno, pues si no estos tres clubes no pueden hacerse cargo del campo, pues entonces, como es un equipamiento del barrio, pues tendremos que llevarlo por otro lado. Si tenemos un equipamiento del barrio que es un equipo de fútbol, pues habrá que ponerlo en condiciones. Si no se aprueba el tema de que se hagan cargo estos tres clubes, uno de ellos, sacarlo a concurso, sacarlo como haya que hacerlo, eso no lo sé, pues habrá que acondicionarlo para el barrio. Habrá que modificar los vestuarios, hacer lo que sea, pero entonces ya es tema del ayuntamiento. De todas maneras, también, perdona, me habéis hablado del tema de que, claro, hay que hacer la entrada, hay que iluminar, hay que hacer luz y tal. Claro, yo os digo, claro, hay que hacer la entrada, pero es que si no se hace para el campo del fútbol, también hay que hacerla, porque resulta que hay ahí cuatro o cinco vecinos que no tienen ni calle hecha, ni tienen luz, ni tienen nada. Entonces, si no se hace para el campo de fútbol, pues miraremos que esos vecinos por lo menos tengan luz para entrar, porque quisiera que fuere vosotros a las 10 o las 12 de la noche, o a las 9 de la noche cuando oscurece, meterse por ahí. Entonces, las personas que viven ahí son personas también. Y es que no se ve porque no hay luz. Y entonces, pues claro, que no se hace lo del campo de fútbol, pues habrá que iluminar, habrá que poner una farola, habrá que hacer lo que sea, para los vecinos que hay ahí que están siguiendo. Entonces, quiero saber cómo está el proyecto. Sobre el camp de futbol, hi ha alguna paraula, alguna persona que vulgui... Té un nom? Sí, Raúl. Raúl. Algú més? José Luis. Raúl y José Luis. A ver, yo no sé el chico cómo se... Que me ha dicho que ahora volvería, bueno, ¿cómo se llama? Sí. Cuando vuelva Raúl. Bueno, yo soy Raúl Gous, el presidente de Premier Barcelona. ¿Eh? Represento al presidente de Premier Barcelona. Som una escola que fa 5 anys que estem, des que vam iniciar aquí a la Teixonera. Al final creiem que la ciutat de Barcelona, pues, per la quantitat de clubs que hi ha poques instal·lacions,
i a partir de que et trobes amb dificultat de disponibilitat d'horaris, doncs bueno, doncs durant ullades pels barris i tal, jo vaig veure el camp que està aquí a la Font del Gos. A partir d'aquí vaig contactar amb el senyor Enric, explicant-li qui som i de la nostra, del nostre interès en generar, doncs, l'obra que faci falta en el camp, i a partir d'aquí, si surt a concurs, ja sabem que hi haurà unes bases i que s'han de complir aquestes bases. Si no surt a concurs, doncs, bueno, és parlar amb la comunitat per també valorar per part d'ells quines necessitats tenen, i tot el que sigui, tot el que nosaltres podem ajudar, encantats de la vida. Però si hi ha unes bases, ens haurem d'atendre les bases. Llavors, doncs, bueno, el meu comentari és que nosaltres estem interessats, que jo encantat d'explicar qui som, però sobretot traslladar la nostra necessitat, i com el senyor Enric em va convidar a vindre avui, doncs, bueno, deixar-ho aquí davant. Jo he portat el nostre projecte, que aquest projecte és més el que som nosaltres, que, bueno, que pot estar a disposició de qui vulgui per poder-ho veure, però sobretot fer-vos extensa, doncs, la nostra necessitat, i que considerem que és un camp que realment a nosaltres ens interessaria. José Luis. Bueno, no, yo es que el campo de fútbol es sagrado para nosotros. Lo que hemos hecho tiene mucho mérito para nosotros. Enrique, esto va para ti. ¿El campo de fútbol seguiría siendo campo nuestro, del barrio? Sí. Lo que hacéis es hacerle un alquiler, claro, es una más, sesión. Es más, uno. A los que lo alquiléis, ya se le hará una cesión, tanto como ha dicho él, en subasta o en predicación, lo que sea. Pero el campo siempre será del barrio. O sea, no podrá llevar otro nombre que no sea del barrio. O lo vais a cambiar. No va a cambiar nadie, no, de Madrid. Vale. Es que los arreglos que tengas que hacer, como ya están hechos, las mejoras por parte del ayuntamiento no te van a poner problema de arreglar los vestuarios, arreglar incluso el bar, porque eso está montado ya. No hace falta que vengan aquí a poner el módulo ni nada. Bueno, eso lo dices tú. Creo yo. Bueno, ¿crees tú? Pregunto, son preguntas. A ver, siempre puede haber un permiso para arreglar lo que tenemos hecho. Las mejoras generalmente se suelen dar. No hay que modificar nada. Que lo alquilemos porque nosotros no le damos utilidad, porque nos hemos quedado sin juventud para poder jugar en él, que no tenemos equipo, me parece muy bien. Pero a mí lo que no me gustaría es que desapareciera el nombre. Yo como persona del barrio, como gente del barrio. Nada más era eso. Como no sabía lo que ibais a hacer ni lo que estabais tratando, pues no puedo hablar. ¿Puedo decirte algo? Si el campo de fútbol continúa como está, no es que vaya a desaparecer el nombre, es que va a desaparecer el campo. Porque aquí, evidentemente, ya sé que es del barrio, sé cuándo que se ha hecho por el barrio y tal, pero los que lo han hecho y tal, están ahí cuando se necesita, cuando... O eso está ahí y dependemos de un... Mira, ahora mismo dependemos de una persona. Siempre se dependió de la misma persona. Dependemos de una persona, pero es que esa persona no es eterna. Creo que no es Napoleón. Es que antes ha habido otro. Un momentico. Entonces... Que yo lo he mandado callar mientras hablabas tú, ahora habla él. Entonces, no podemos depender del cata toda la vida. El hombre ese ya no puede. Entonces, si no hay nadie, ¿quién se hace cargo? Porque se han hecho pruebas... Yo he hecho 4, 5 o 10 pruebas de uno, otro y tal, pero la gente no quiere, porque hay trabajo, claro que hay trabajo, si lo quieres poner, y claro, nadie quiere trabajar gratis, yo tampoco. Entonces, claro, es el del barrio, muy bien. Yo lo que estoy intentando, y si no lo veis bien, no pasa nada, Yo lo que estoy intentando es darle una solución al campo de fútbol. Ahora ha venido el señor de la Barcelona Dragon, el señor incluso... Por aquello de que, como es un equipamiento del barrio, incluso quería poner el nombre del... O sea, que continuara el nombre del campo de fútbol, porque no, a nosotros no nos va a costar nada.
y eso sí que, si ellos lo cogen, sí que continuará, continuará para siempre, y continuará bien, y será un equipamiento para nosotros, porque tendremos, podremos ir allí a jugar a todo lo que ellos quieren hacer. Entonces sí que se podría sacar rendimiento a eso. Esa es mi intención, y sobre eso llevo. Yo no quiero que desaparezca nada, pero lo que sí quiero a las personas como tú y todas las personas que habéis hecho que sois, que lo entiendo, pues bueno, si este hombre desaparece, a ver quién se pone al cargo del tema. Vale, ¿me dejas que le replique? No, ahora ha venido el señor. No sé si vos agafa la palabra, porque la agafa tal compañero de Premier. Un poquito el rollo del tema del que estáis hablando y tal, ¿vale? Yo en principio, bueno, soy Javier Monroy, soy el presidente de Barcelona Dragon, de la entidad deportiva, ¿vale? Entonces, pues lo que he estado escuchando antes era interesante, sobre todo para los accesos, dijéramos, al campo de fútbol, si se va a hacer una zona deportiva. Es interesante porque es un campo que está apartado, entonces pues hay que saber también un poquito cómo se va a llegar a los campos de fútbol, ¿vale? Y entonces por lo demás, todo lo demás me lo he perdido porque me he ido a buscar al crío y llevarlo a casa. ¿Vale? Bueno, simplemente no me he perdido mucho. Explica tu proyecto. Bueno, pues es un proyecto multideportivo, ¿vale? Donde solo no vamos a participar, no vamos a hacer fútbol solo, sino se va a hacer deportes minoritarios, ¿vale? Y todo lo que se pueda hacer en una zona deportiva, ¿vale? No nos vamos a dedicar solo a lo que es el fútbol, que mayoritariamente en un campo de fútbol todo el mundo tiene por hacer fútbol, ¿vale? Se puede hacer atletismo, se puede hacer voleibol, se puede hacer béisbol, se puede hacer muchas cosas más, no solo fútbol. Entonces mi intención es hacer eso un poquito y abrirlo, dijéramos, mi club se llamará, como bien ha dicho antes, se llamará pues Barcelona Dragons Fondelgos, Barri Fondelgos, ¿vale? Que seguirá llamándose, no se perderá el nombre de lo que es el barrio, y mi entidad pues la financiará, dijéramos, en el barrio, será del barrio. Exacto. Y será pues para el barrio, claro. Eso es lo que quería yo saber. Vale. No 20 más palabras y la utilidad del campo perfecto. Sí. 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 Todo lo que para situar esto, cuando Enrique nos trasladó la iniciativa de poder hacer del campo actual un campo de fútbol municipal como otro cualquiera, que ya era altres barris, empezamos a estudiar la posibilidad. Incluso empezamos a trabajar mucho el tema con Javier, porque era la primera persona que conocimos con interés. Yo de aquí dos días me veo con Raúl, porque es la siguiente persona que ha mostrado también interés. Y lo que hemos hecho es trabajar tres cuestiones. Tal como está el fútbol ahora, se podría jugar al fútbol, pero para hacer un campo de fútbol en las mínimas condiciones que tenemos otros campos de fútbol municipales, hay que hacer una intervención, hay que hacer una inversión de darle una calidad mínima para que sea un servicio público. ¿Me explico o no? O sea, no cualquier campo de fútbol puede ser un campo de fútbol que se pueda entregar a que gestione un tercero con todo lo que esto supone. Que lleguen chavales a entrenar, que hagan ligas de fútbol, otros deportes. Para hacer esto, y tú parlabas de tachonera, etcétera, has de tener un campo de fútbol en condiciones similares a mínimas para que den esta actividad. Si no, los servicios municipales no lo pueden poner en marcha por temas de responsabilidades. O sea, si un chaval se cae en el campo de fútbol como está hoy, el ayuntamiento no puede asumir eso, porque entenderéis que no está en condiciones de arreglarlo. Entonces, cuando surgió la iniciativa, no sé si hace unos meses, empezamos a estudiar conjuntamente con Javier, pero con los servicios técnicos, y ho faríem igualment amb un altre tercer que volgués posar-s'hi, què és el que se tendría que arreglar allí. Entonces, hay que hacer una inversión realmente importante, porque los vestuarios se tienen que hacer nuevos. O sea, estos vestuarios que tenemos allí hoy no sirven para un campo de fútbol en las condiciones que hablaba antes. Hay que hacer unos vestuarios nuevos, hay que condicionar todo el campo de fútbol, incluso había una cierta intención de ponerle hierba artificial al campo de fútbol, y hay que hacer una serie de derribos también en la zona. Para poner el campo de fútbol al día, aparte de esto, hay que ponerle una xarxa de clavegram de recogida de aguas, se ha de incorporar, y se han de hacer unas cometidas de energía, de luz y de agua, para que dé servicio en la zona. Y por supuesto, que también se ha comentado,
si queremos abrir un campo de fútbol que tenga estas mínimas condiciones, hay que urbanizar el camino desde el campo de fútbol hasta donde va a petar, digamos, a Torrent de Cal Notari, para que los usuarios, familias, vecinos, los chavales que vengan a jugar tengan un acceso que no puede ser el acceso que tenemos ahora. Esto llevamos unos meses trabajándolo, porque hemos tenido varias reuniones y hemos hecho incluso unos presupuestos aproximados de lo que esto supone. Estamos hablando de acercándonos casi a una cifra alrededor del millón de euros. O sea, hacer estas partidas que he explicado no son 4 euros para hacer 4 arreglillos que se pueda jugar mañana. No sé si me explico, ¿eh? Lo digo un poco para trasladarlo con la mayor claridad. Hay que hacer una intervención mínima, no es para que quede de lujo, sino para que quede como el fútbol Teixonera, o el fútbol del Carmel, o el fútbol del Horta, o el fútbol del Cañellas. Para dejarlo así hay que hacer esta intervención. Aproximadamente del trabajo técnico que hemos hecho hasta ahora, de este millón de euros, un 65% lo tendría que poner el gestor que entra, y un 35% lo tendría que poner el distrito, hacer la urbanización, hacer las cometidas de energía. Hay que hacer toda una inversión a hacer. Este es un punto que no hemos estado parados en estos meses, sino que lo hemos trabajado y lo tenemos dimensionado. Esta es una cuestión. Otra cuestión es que si vamos a este escenario, manteniendo el nombre del campo de fútbol, ha de haber un tercero, sea una entidad, sea un club, que entre a gestionarlo. Y esto hay que hacerlo con un concurso público. Eso es una contrata, que se hace un anuncio, y entonces se presentarán Raúl, se presentarán Javier, y a lo mejor se presentan dos más, o el fútbol del Carmel, como decía Enrique, o quien sea, que lo tenga que hacer. Y en esto habrán que hacer unas cláusulas, poner unas condiciones de lo que significa entrar a gestionar el campo de fútbol, incluso hacer una inversión para ponerlo al día, que es lo que he explicado lo primero. Hay que hacer por ahora dos cosas: la inversión y el contrato, que es un concurso público. Hay que hacerlo así porque las leyes nos obligan a hacerlo. No se puede dar a dedo un campo que sería nuevo, digamos, que no viene de un pasado, viene de cómo está, pero esto sería hacerlo nuevo, no se puede dar a quien nos guste más. Hay que hacer un concurso. Entonces aquí viene otra tercera variable. Y si cuando haces un concurso, lo vas a hacer a un plazo de tiempo, 10 años, 5, normalmente influye en esto la inversión que hay que hacer, porque las entidades que lo gestionen han de amortizar esta inversión, entonces han de pasar un plazo, y esto significa que hay que ponerle un plazo. Aquí entra una variable, y es que este campo de fútbol, en su 80%, está afectado urbanísticamente de zona forestal. El que esté afectado de zona forestal no quiere decir que sea imposible hacer el campo de fútbol. Pero es un tema a tener en cuenta, porque podría ser una gestión a precario, se dice, de decir, mira, se te puede dar que lo gestiones, pero de una manera provisional hasta que se resuelva cómo queda el tema urbanístico. Y aquí, a nivel de ayuntamiento, nos coincide otra cosa, en este tercer punto, que es el urbanístico. Y es que la ciudad de Barcelona... La cárcel, eso lo tenemos cada día. El Ayuntamiento de Barcelona, acabo ya, tiene un equipo de arquitectos y urbanistas que están repasando la situación urbanística de todas las zonas de montaña, de todos los barrios y distritos que tenemos área de montaña. Y en ese sentido, también creímos conveniente desde el distrito esperar a que nos lleguen las primeras conclusiones de estos equipos para ver si iban en la línea de que pudiera ser compatible o no el campo de fútbol. Conclusión. Desde que la Asociación de Vecinos nos trasladó la iniciativa, no es que hayamos estado pensando qué vamos a hacer o no hacer, porque quietos no hemos estado, ¿eh? Esto lo podemos acreditar, digamos. Lo que pasa es que hemos trabajado estos tres frentes que son los que tenemos que tener muy claros. Hay uno que es económico, que lo tenemos bastante definido. Otra cosa es si tendremos dinero o no para urbanizar el acceso y quien lo gestione para poder arreglar vestuarios, poner hierba en el campo, etc. Otra cosa es que hay que hacer un concurso, y otra cosa es que creemos conveniente, y esto en todo caso Víctor o Mercedes lo puede explicar mejor, que vale la pena esperar los trabajos que ya están en marcha, que se está analizando la cuestión urbanística de estas zonas de montaña. Yo creo que cuando todo esto
tengamos más luz es cuando se puede sumar todo y ver por dónde se puede acabar de impulsar o no el proyecto. Pero francamente, hasta hoy, esto es lo que hemos hecho y es como lo tenemos. No sé si vosaltres voleu... Sí, bueno, ja és el que ha situat, eh? És esperar a veure si en el marc de discussió de tot el que s'ha de fer a muntanya aquest tipus d'activitat i té un encaix i també llavors podem avançar amb més seguretat, ja que actuem sobre verd forestal i sobretot també, doncs, un cop ajustat aquest càlcul, també jo crec que el barri s'haurà de plantejar les prioritats d'inversió. És a dir, si arribéssim a poder disposar d'aquest capital, hauríem de plantejar-se si és en el camp de futbol o és en un altre lloc on hem de seguir invertint. I per tant, no sé, o sigui, deixar-ho en el punt aquest de... Víctor, per nosaltres les prioritats... Sí, sí, no, però... Les prioritats les ponem nosaltres. Entonces, o sea, una prioritat per a mi... Tampoco es ninguna cosa de ningún lujo. Quiere decir que si tenemos un equipamiento que han hecho las personas que lo hayan hecho sobre el barrio, pues, ¿por qué no lo podemos disfrutar? Yo digo que no, yo digo que es el barrio y que tiene que situar cuál es la felicidad. Es que a través del campo tiene nombre el barrio, tío. Después, de todas maneras, también, esos señores, por lo menos lo que a mí me han dicho, yo no veo tanto dinero, todo el millón de euros... Me está sorprendiendo. Cuando a mí el departamento de Aragón me ha dicho con 300.000 euros que lo tenía hecho. Pues, y los impedimentos que habéis puesto es que había que hacer obras, que había que hacer con los vestuarios, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le habéis dicho que él dijo que traerá módulos y tal cual, que lo único que quiere es un tiempo determinado para poder amortizar la inversión que ellos hacen. Que en vez de hacérselo de 10 años, lo podéis hacer de 15. O de 20, sí, es igual. Sí, no, eso no es un claro, es problema. Que creo yo que eso no tiene... Tenemos el mismo problema que con el autobús. No tiene importancia. Sí. Lo que queremos, por lo menos yo, lo que estoy intentando es de que no desaparezca. Porque si esto fracasa, que lleva toda la pinta... Pues, bueno, es que la parte de la pues por eso seguimos trabajando en este tema, pero aunque deberíamos de tener una cierta cosa también clara, que es que no pongamos en cuestión siempre los costes económicos que os enseñamos, porque son los que realmente nos van a costar después a todos los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros queremos trabajar siempre sobre números reales y por lo tanto sobre lo que nos va a costar. Escúchame. Y eso es lo que va a costar en general una operación en el campo de fútbol. Más allá de si lo paga el municipio, de si lo paga el gestor o de quien lo pague. Y otra cuestión es lo que ya había comentado el Eduard, es que cualquier actuación para poner en marcha en un equipamiento municipal una actividad tiene que estar sujeta a unos estándares, de tanto de la construcción como de la garantía para poder ejecutar la actividad, que nos llevan a este tipo de intervención con estos costes. Claro que se puede jugar a fútbol solamente con una pelota y un suelo, se puede jugar a fútbol, pero ¿se puede jugar a fútbol dándole la garantía a los ciudadanos que llevan a sus hijos a ese campo? Pues no, si no es garantizando y cubriendo estos estándares. Víctor, pues espera un momentito, que tú ya has hablado y había aquí una chica que quería hablar también de... No, más que nada lo que dice... Un momento, ¿hay más intervenciones sobre el tema del campo de fútbol, aparte de... ¿Cómo te llamas? Yo, Silvia. Vale. Si alguien más quiere hablar sobre el campo de fútbol, que levante la mano, si os plau. Hombre, visto, ya lo dejamos para todo. Vale. Yo ya no lo diría. Mira, pero te lo digo. Yo, el campo de fútbol, yo sé que no se va a hacer igual que lo del autobús. O sea, es que ya lo tengo claro. Pero como tú bien dices, los ciudadanos, como pagan, nosotros también pagamos. Claro. Y aquí no se ha hecho nada en 40 o 50 años. Y estamos hasta los cojones de pagar impuestos. Como los demás, como los de Sarriá, como las COS, como tú bien dices. Somos exactamente igual. Porque a la hora de pagar, pagamos como todos. Y yo estoy hasta las narices de ver como en todos los barrios se pasa algo, vamos corriendo, y aquí somos la última mierda. Estoy hasta los cojones, es que ando así de claro. De pagar, y aquí no viene nadie. Es que estamos en junio y aún no han venido ni a cortar las plantas. Y haciendo 2 años un incendio que una mujer casi se queda sin casa. Coño, hostia, somos de Barcelona también, Joder. Muy bien. Pues... Torno a ver? No, ja no em parem ja de paraules. Sí, hi ha paraules. Estaríem ja en l'últim punt de l'ordre del dia, que seria el torno obert de paraules. N'hi ha paraules demanades sol·licitades per escrit. Senyor José Trujillo. No.
el tema de Forestal, hemos hablado de él, ya. Sí, ahora abrimos el turno abierto de palabras. Hay tres palabras solicitadas por escrito, que son las que vamos a leer. Vamos a pasar primero el señor José Trujillo sobre humedades en casa, malas. Sí, señor José Trujillo. Sí, sí. Tengo humedad en mi casa y me viene de la calle. De la cloaca o el desagüe o el agua de que tenemos en la ciudad. No sé de qué, pero me viene humedad. Y yo estoy debajo de la calle, o sea, que mía no es. Se la ha hecho el ayuntamiento, la compañía del agua, quien sea. Mía sé que no es. Y la casa contigua también tiene el mismo problema. Los que estamos debajo de la calle tenemos humedad, porque las cloacas son muy viejas, o por las tuberías del agua, que no tienen precio y le han metido demasiado, hay mucho aire, no sé por qué. ¿Su dirección es Camino de Calnotari 65? Exactamente. Pues tomamos nota para que se pueda hacer una observación y nos pondremos en contacto con usted. Su teléfono es el que consta aquí, ¿verdad? Sí. Lo ha apuntado, no lo digo en público. Si acaso lo puedo. Si quieres, se lo doy el móvil después. Perfecto. ¿Le doy después el móvil? Sí, sí, ahora cuando acabemos, luego lo ajustamos. Como es una cuestión muy personal, lo que haremos será venir a ver de dónde pueden provenir las humedades y aclarar quién tiene que intervenir, porque las compañías de seguro que también pueden decir muchas cosas sobre esto. Pero no son mías, son de... Por eso. El siguiente sería la señora Gloria Amarilla. Es conjuntamente con ella. Estamos al lado. Pues ahora os agacemos a los dos. Cuando vendréis a mirarlo, sí, sí. Miráis. Sí, sí, os cogemos datos a los dos. Apunta una idea también aquí. Era eso. Perfecto. Pues la señora Gloria. ¿De alguna cosa que no habíamos hablado ya? Sí. Sigo diciendo que no has aclarado nada en absoluto, ni si ha de pasar una persona con silla de ruedas. No me has aclarado si va a poder pasar, no me has aclarado si vamos a tener por lo menos delimitado en la acera a la salida de casa, no me lo has aclarado. Las contestaciones que has dado, pues bueno, pues chapeau porque políticamente muy correcto, pero a nivel de usuario muy, muy mal. Bien. Yo creo que he puesto... Hablabas de lo del calnotario y ya está. Sí. Barrenderos que... Barrenderos. Los barrenderos pasan por la parte de abajo de la calle que es calnotario, por este trozo de aquí. Y cuando llegan a la curvita, se van para casa. Les preguntas y ellos no pueden hacer nada porque solamente tienen orden de limpiar la calle, ese trozo de calle. Parece ser que alguna vez, algún año, ha pasado alguno. Parece ser. Yo no los he visto nunca. Y siempre que les pregunto, ellos nada más tienen orden de ir hasta allí. Vuelvo a hablar lo mismo de los impuestos. Si todo el mundo pagamos impuestos, tenemos derecho que de vez en cuando, ya no digo con la misma seguridad que pasen por la parte de abajo, porque hay mucha más gente, hay muchos más árboles, hay más suciedad, pero de vez en cuando tendrían que tomar nota de que nosotros también, pues, también pagamos, también tenemos necesidad de que pasen. Después hoy he visto un letrero que afortunadamente ya han puesto de que los muebles viejos que se pasen, que son recogidas los lunes, porque esto es ya un desastre. O sea, queremos hacer muchas cosas en este barrio, pero el barrio es un barrio sucio, un barrio que no tenemos control de nada. Cada uno tira los trastos cuando le da la santísima real gana. Ayer mismo en el container de allí, puertas, sillas, no sé qué. Perdona, aquí hablo yo. No, he dicho que no. Sido. Gloria. Es que no lo sé. Yo no lo voy a sacar porque no tengo listo. Claudia, espera un segundo. Por favor. Que está hablando ella, déjala acabar. Luego te has respondido. ¿Quién ha sido? Porque no sé. Yo no voy mirando las puertas a ver quién son. He contestado yo para que no haya ninguna. No. He sido yo. Claudia, espérate. No vamos a hacer conversaciones. Venga. Bien. Ahora he visto unos carteles que pone, ya, bueno, pues afortunadamente, vale, perfecto, ya, a ver si todos nos concienciamos, y aparte que es mucho más cómodo. Yo ya lo dije en la reunión de vecinos, que entiendo que hay una serie de vecinos que no, como no lo saquen donde están los containers, evidentemente no se ve, no van a llegar a su puerta porque no se ve, porque es el final de la calle y queda tapado. Pero el resto de vecinos, caramba, dejémoslo como lo pone en el container, delante de su casa, no que van todos allí. ¿Y qué pasa?
que al final eso es un nido de porquería, eso parece el vertedero de Barcelona. Y cuando, y por más que me discutan, yo cada dos por tres saco y cojo y hago fotos. Y si queréis os las enseño todas las fotos que tengo. Entonces, por favor, que los concienciemos todos. Si algo se puede hacer para esa, para que la gente se conciencie de que no debe dejar los trastos viejos allí, en los containers, pues nos haremos todos un favor. ¿Vale? Todos un favor. Y después... Luego tenías una última sobre el agua, un año llevamos sin solución. Hace más o menos un año, yo ya lo puse en la última reunión que tuvimos con vosotros, que desde que hicieron la bomba de, para de, el acceso de agua a los bomberos, los vecinos de la parte de arriba, parece ser que no todos, pero bueno, algunos, tenemos que nos entre el agua con aire, y plaf, 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 y esto es cada día. Cada día, cada día, cada día. Llevamos, yo creo que un año. Y han venido 40 personas a mirarlo, que abren la zanja, que dejan aquello abierto, que no sé qué. Caramba, esto pasa en el Paseo de Gracia, no, mejor dicho, en Gracia, en la calle más pequeñita de Gracia, y al día siguiente lo tienen arreglado. Y aquí llevamos un año. Yo no tengo ninguna necesidad, como me imagino que ninguno, de tener que tener todos los grifos abiertos para que salga el agua corriente normal. No tengo ninguna necesidad de tener que pagar en el recibo del agua más cantidad de la que yo necesito. Entonces, tanto que decís que lo hacéis y que tomáis nota, ya tomasteis nota en vuestra última reunión. ¿Qué se ha hecho sobre esto? ¿Me podéis contestar de qué se ha hecho? Me parece que no habéis hecho nada. Gracias, y Gloria. Estoy conforme con Claudia de que por favor nos pongáis un contenedor para, o sea, vosotros ahora cuando salgáis, los árboles, el no sé qué, todo allí. Y de verdad, empecemos por tener un barrio un poquito limpio, un poquito limpio. Entonces, claro, la gente tiene árboles, tendrá que hacer algo con cuando tiene que podar los árboles. Necesitaremos un sitio para poder poner todas esas cosas y que tengamos un barrio medianamente limpio. Creo gracias, que no he puesto Gloria. Nada más, ¿no? No he puesto nada más, ¿no? No, gracias. Mari Carmen Calderón. Yo. Cucheras. Pues sí, mira. Estáis muy reacio para unos servicios de la gente del barrio de coger terreno, ¿no? Estáis muy reacio de coger un poquito de terreno. Pero no estuviste reacio al hacer las cocheras, que era zona verde. Nos vendisteis de que el tipo, o sea, el parque que teníais encima no se iba a tocar, que eso iba a quedar zona verde y zona muy bonita, de plantas traídas del Brasil, del Japón, de no sé qué historia. Y lo único que se ha puesto ahí, cuatro matujos que tapan todo, que está todo roto, los bancos, todo, que se ponen la gente cuando roban ahí, a repartirse el botín, que se pinchan. Había un montón de robos ahí precisamente ya. Lavan los coches, se dejan los trapos, o sea, menos un parque y menos una zona verde, eso parece de todo. Entonces, estoy confusa. No sé si se puede coger terreno para unas cosas, para otra. En las cocheras nos prometisteis cosas muy bonitas, se ha quedado todo a medias, porque la marquesina sí que estaba para ponerla en esa acera, pero como empezasteis a recortar, en vez de meteros en la zona de TMB, os metisteis en la zona del... Claro, la acera quedó muy pequeña, ahí no había marquesina que poner, apenas cabe el carro. Pero la idea era que se prometió TMB de que nos ibais a hacer hasta la entrada del barrio una serie de cosas que no se ha hecho nada. Entonces, ahí está el fallo, que si se empiezan mal las cosas y por recortar, ahora nos encontramos que llevamos 3 años o 5 de atraso para hacer una marquesina. No me mire así asustado. No te miro asustado, te miro que solo me puedo sentir muy responsable de los 2 últimos años. Ya, pero es que hemos pasado por mira, como llevamos 70 años luchando, hemos pasado por el centro, izquierda, derecha, todos los políticos. Y todos los políticos, pero el tema este que digo yo, que lo pasamos muy mal un verano con el estiércol que nos echaba, estaba Eduardo. ¿Te acuerdas, Eduardo, que tuvimos que ir porque no podíamos aguantar? ¿Y sabes por qué tenemos el autobús? ¿Sabes por qué tenemos ese autobús en el barrio? Porque se tuvo que hacer ese túnel del agua a cambio.
Por eso se hizo, si no estamos todavía sin autobús. No nos lo habéis hecho porque somos más guapos y por cariño, tampoco es así. Nos lo habéis hecho cosa a cambio. Por ese túnel las casas están abiertas, las ventanas no cierran. Un montón de problemas que hemos tenido en el barrio. Y claro, gracias a ese túnel nos pusiste ahí una paradita. Entonces ahora que tenéis que hacer otro servicio, hacerlo allí y tendremos el autobús allí. O sea, aquí nos hacéis las cosas, pero es a cambio de vosotros coger el terreno. Pienso yo. Porque es lo que me está demostrando. Ya está. Gràcies, Mari. Seguim. Hi havia gent que volia parlar d'altres temes, però no s'ha apuntat. El José Luis quería hablar de las desbrozadas. ¿Alguien más? Levantad la mano. Había un chico que también quería hablar. Momentico. Primero va José Luis. José Luis quiso hablar antes. Vamos a hacerlo ordenado. ¿Quién quiere hablar? Que levante la mano. ¿No me dais dos? Solo yo dos. Y Raúl, tres, se lo ha hablado. Venga. Pues José Luis. A mí solo quería hacer un 24. Vale. ¿Estamos? Venga. ¿Te me lo voy a apuntar? La cuestión es que la gente levante la mano. Generalmente nosotros en esta época el barrio ya tiene hecho el desbroce. El matorral se está secando. Todos sabéis que esto, con cualquier cristal, cualquier colilla o cualquier cosa, empieza a arder todo. Generalmente cuando vienen a desbrozar se hace un desbroce limpio y alrededor de todas las casas y con un perímetro muy... ¿Me escucháis o dejo de hablar? No, le estamos escuchando. Es que yo también me gusta que se me escuche cuando... Sí, le estamos escuchando y como le estamos escuchando estábamos ajustando la respuesta. Se hace con un perímetro amplio por todo el barrio, campo de fútbol, y se limpia la suciedad que ha tirado la gente, se sacan cristales, se sacan muebles, Mari. Se saca de todo, se hace una limpieza general del barrio. ¿Cuándo tenéis estipulado que vengan a hacer el desbroce? ¿Lo sabéis? Vale. Este año el desbroce no lo hará Parques y Jardines. Este año el desbroce, según se tiene puesto, la partida iba a parar a Corserola. ¿También lo sabíais eso? ¿Cuándo nos van a hacer el desbroce? Pregunta. Tiene que hacerlo de Corserola. ¿Aquel no hay? Esto de TMB, realmente subir al autobús, no sé si cuesta mucho dinero, no cuesta, si es por capacidad o por lo que sea. Pero yo he trabajado con un furgón más grande que los autobuses pequeños y yo por ahí he pasado sobrado. Y con coches apartados. Esa gente me conoce. Mi furgón es más grande que el 185. Y paso sobrado, sin hacer maniobra. Yo creo que la gente mayor necesita un autobús hacia arriba. Y si no, que haga con el camión de la basura. El camión de la basura más grande. Que dé la vuelta a la plazoleta y vuelva a bajar. Tan sencillo como eso. Una buena idea. Tan sencillo como eso. No por capacidad que no puedes tirar. Tirar, pues el final que lo pongan allí, la gente ya puede subir y allí mismo que dé la vuelta al autobús. Porque sobradamente nada. Que la han recogido. Tiene accidente. Y en la puerta de la parada, ¿no? Señor ahí. Detrás, que levanta sí. Yo quisiera que me aclararéis una cosa. ¿Los cables de la parte de arriba van a ir bajo tierra o van a quedar? Un momentito, por favor, que está hablando un vecino. Los cables de la parte de arriba de la luz, al final no me he aclarado si lo vais a soterrar o lo vais a dejar tal como está. Solamente os pregunto, porque no me ha quedado bien claro esto. Y referente a lo que ha dicho mi vecino, tiene razón. Sí, con el autobús mediano, allí arriba puede dar la vuelta tranquilamente. Porque eso ya es de humanidad. Y no hay que repetir tanto las cosas. Porque se está pidiendo el autobús antes de que llegaran las cocheras. Nos decían que sí. Luego se fueron, vinieron otros y decían que sí. Y ahora, por favor, vosotros, hacer el empuje final. Que tengamos que agradeceros eso, al menos para las personas mayores. Pero en aquella curva se puede dar la vuelta. Si no entras de cara, reculas y te vas otra vez. Por favor, no queden redondos. Necesitaríamos la Plaza de Toros para un autobús, como se están colocando en Barcelona. Y otra cosa, en Barcelona se colocan porque son calles que se hizo en su momento y esas sí han servido toda la vida. A ver si aquí nos hacéis algo, pero eso queremos de vosotros. Gracias. Muy bien. Raúl. Me toca a mí.
Pues a ver, no me quiero repetir, pero bueno, ya habéis escuchado todos los vecinos, prioridades, prioritats, autobús, subministraments, protecció contra incendis, esteu sabent les prioritats. Algú ha dit alguna cosa d'una plaça? Això no estava tampoc recollit en el projecte principal, i esteu dient que esteu seguint aquest projecte. Algú ha dit alguna cosa d'una plaça? Algú necessita una plaça? No. Llavors, per què hi ha una plaça en el projecte? Pregunto jo. A mi no se m'ha preguntat. Les prioritats, qui les ha ficat? Gràcies, bueno, Raül. No hi ha contestació, no? Això és només parlar i ja està. No, estem, ara estem recollint les preguntes, ara contestem. El dibuix. Les esbossades. Les contenidors. Vale. Bueno, una mica en general intentant respondre a tot el que no haguem ja intentat respondre abans. Podem entendre que no us dongueu per satisfets, però les nostres respostes entenem que les hem anat donant. Vale? Sobre els contenidors, la recollida de trastos vells, etc etc. Sí que es fan campanyes informatives per recordar a tothom quins són els dies que es poden fer aquestes coses i esperem que doncs, es pugui anar fent sempre en els dies que hi toca. Però bueno, és una qüestió de gestionar-ho molt també vosaltres. No tots els barris, no tot arreu existeixen contenidors de tots tipus. N'hi ha distribuïts també pels àmbits de població, a diferents carrers. No tothom el té a la vista, el contenidor on ha de deixar les coses, sinó que els veïns i veïnes de la ciutat normalment es desplacen per fer també les necessàries selectives. O sigui, una pregunta, que tengo que llevar lo que corto de la montaña, lo tengo que llevar al contenedor de la calle Campamón. Lo que cortas de la montaña, si no tienes un contenedor, si no hay un contenedor de, si no hay un contenedor de recogida orgánica, se tiene que dejar en el de recogida normal. Y eso es lo que hay que hacer. No se puede hacer de otra manera. Es cierto que en el Eixample no nos aparecen los contenedores llenos de ramas de árboles, porque no tienen árboles en sus casas. Aquí no hay, pero aquí vale. Se tienen que cortar. Es cierto. También en la nueva contrata de limpieza, que se empieza a trabajar ahora porque tendrá que ser de aplicación de aquí un año, se están introduciendo criterios también para que haya diferenciación entre cómo actúa la limpieza dependiendo de la singularidad de cada barrio. Y obviamente tendremos que poner en el radar de que esto se tiene que contemplar, que aquí tiene que haber mayor recogida de orgánica porque hay unas condiciones en el territorio, como los vehículos deben de ser de una manera porque deben de transitar por ciertas calles, y eso se tiene que contemplar en general, no solo para aquí sino para todas las singularidades de la ciudad en el nuevo contrato de limpieza. ¿Vale? Sobre los hidrantes y el aire en las canonades y demás, yo no sé si eso es directamente una cuestión que has d'haver per la implantació dels hidrants, però bueno, prenem nota per poder fer un seguiment i mantindrem informats de què és el que hi ha. Ens agradaria que ens diguéssiu també quines són les adreces que teniu aquesta, que trobeu aquesta dificultat per poder treballar-ho millor. Ara, quan acabem, els que tingueu aquest problema, ens ho acabeu de dir. Després, la data de la desbrossada, que tècnicament jo no sé dir ara quina és, jo no sé si ja tenim el calendari tècnic que és el que marca, però em sembla que comencen sempre el mes de juny. No, ja tenia que estar hecha. No, ja tendria que haver, però hace un mes largo que tendría que haber hecho. No, se ve com està. Se ve com està. No te tenemos que decir la fecha, mira por aquí. Normalmente se hace a primero de mayo. Bueno, fem el seguiment de que les bussades es faci, de que es facin les condicions, de que es faci bé, i si vosaltres alerteu de que no s'està fent la desglossada de manera correcta, també us preguem que per la via més ràpida que encontreis, sea tirándonos de las orejas cuando nos veis por la calle o llamándonos, nos lo digáis. Vull dir una cosa, si comencéssim millor per allà baix, on està l'una de les cotxeres de TMB, allà la desglossada va millor, perquè per passar les nenes per allà amb un... No, que yo ya no paso por ahí, tengo que dar la vuelta en contra de dirección con los coches. Depende para dónde vayas, cada uno irá bien por un lado o por otro. Para Nabundet. Vale.
en principi... Cuando es un al privado, ¿qué se puede hacer? Se va a matar. ¿Está sin derrotar? Aquí les desbrossades es fan de diversos tipus. Al districte fem unes desbrossades de tots els solars que són municipals. Un segon, que responc. Hi ha desbrossades de diferents tipus. Nosaltres, com a districte, fem unes desbrossades a tots els solars que són municipals per fer-los el manteniment mínim de tenir-los en condicions, en els solars que són de l'Ajuntament. A banda, l'Ajuntament vetlla perquè els privats que tenen un solar el tinguin en condicions de que estigui net, de que estigui desbrossat, de que estigui ben tancat, de que tot això, que no hi hagi rates. Per tant, si hi ha algun solar privat que no està en condicions, si l'Ajuntament ho detecta, sigui perquè ens ho dieu o perquè es detecta amb qualsevol dels mitjans de l'Ajuntament, nosaltres instem a la propietat a que ho posi en al dia, diguem, vale? I per tant que netegi o que tanqui o que el que sigui. Però si vosaltres veieu algun solar que és privat, que no està en condicions i ens ho dieu, ho mirarem. I per últim hi ha les desbrossades que es fan amb els perímetres dels barris que toquen a Collserola, que aquestes són per una altra banda. Les desbrossades que us deia dels solars municipals han començat ara durant el mes de maig. I per tant és ara el moment que ja es van fent totes les desbrossades. Jo no sé si les del velòdrom que anar cap a Mundet o així, quan seran, però comencen ara i es van fent. I el tema dels solars privats ho podem fer si quan ho detectem, sigui perquè ens ho dieu o perquè ho detectem nosaltres d'ofici, instem la propietat a posar-ho en solfa. L'ofici és difícil. Bueno, i sobre el tema de la inversió en general als barris, realment el projecte que executarem, aquest mandat a la Font del Gos, que és el projecte que hem estat explicant i que coneixeu, de reglament i d'arranjament dels camins del camí de Cal Notari, doncs és un projecte amb una inversió quantiosa que, a més, dividida entre la població de Font del Gos, doncs dona una xifra d'inversió per càpita que jo crec que ara mateix no la té cap barri de Barcelona. Però quants anys, hijas, si no té nada? És una obra que s'ha de fer. Madre mía, quants anys sin hacer nada? O sea, ya no lo merecemos. Aquesta inversió s'ha de fer... Nos tenemos que besar. No, és una inversió que s'ha de fer i, per tant, reconeixent que s'ha de fer i hem posat els mitjans per fer-la i, per tant, hem reservat un pressupost, aquest mandat, per fer aquesta inversió perquè entenem que és prioritari i que a Font del Gos mai s'havia fet res. Però s'ha de fer aquest mandat. I, per tant... Que no s'ha hecho nunca nada. Vale, un moment. No s'ha fet mai res i, per tant, es farà ara. Amb la qual cosa, tenim aquesta inversió... que no tindrà cap altre barri de Barcelona, també us ho dic. Però ja no lo merecem, no? No lo ganava. Por año lo sé pagar. Un moment, un parell de coses i cerraremos. Hi havia un parell de coses sobre el bus que l'has recollit, tots els neguits i totes les... el que ens traslladeu de possibles solucions, que, òbviament, la part tècnica de l'administració ja ha contemplat també abans de dir-nos si es podia o no es podia passar amb l'autobús que nosaltres volem que passi pel barri. Per tant, queden recollides, però ja us hem donat les explicacions que tenim. Sobre el soterrament de cables també hem explicat abastament què és, com es fa i com s'aborda i el que podem fer amb el projecte actual. I sí, es farà a la part de dalt, ja ho hem dit, eh? Sí, es farà el soterrament a la part de dalt. Sí. I sobre lo de la priorització de les actuacions ja també ho hem comentat. A la part de dalt. Com s'havia fet. A la part que s'actua, però si ja ho hem dit. Bueno, és que, de verdad... ¿Puedo matar? No, I ara intentem tancar amb el vicepresident de barri i la regidora del districte. A ver, yo quiero decir, y es verdad, que desde que yo estoy aquí y hace años, han pasado todos los partidos políticos, han mandado todo, incluso el mío, el PSC, y el Valle hizo lo que pudo, la verdad. Pero dinero, lo que es dinero, pocos han invertido. Esperemos que esta inversión vuestra sea verdad y lo invertáis, porque de momento aquí estamos. Estamos con los papeles. No. Son ahora de momento son promesas y papeles. Cuando eso se realice, pues será la primera inversión. Pero os digo una cosa,
que nunca se ha invertido nada en la Font del Gos. Bueno, cuando yo cuando entonces, lo vea, okay. Oye, está, yo me creo, ¿eh? Que se inviertan, yo qué sé, 100.000 euros, tampoco es para los vecinos. Sí, pues, com aquesta intervenció del vicepresident, tanquem el Consell de Barri. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra assistència i ens tornem a veure el proper, doncs, en 6 mesos, més a menys. Vinga. Ai, a la gent.